Egunon guztioi eta ongi etorriak izan zaitezte udalbatza honetara. Gaur ustailako gehi izango dugu aparteko osoko bilkura eta lehenengo eta behin ongi etorria eman nahi diot herri defendatzaileari eta baitare bere taldeari ongi etorriak izan zaitezte udalbatza honetara. Eta dakizuenez gaur herritarren defendatzailearen txostena aurkeztuko digute eta beraz sindiko jauna nahi duzunean zurea daitza. Zinegotzi Andre eta gizonok, sindikoaren bulegoa osatzen dugun ontzako, plazer eta ore handia da, beti bezala udalbatzaren aurrean agertzea. Kasu honetan, 2016ko herritarren defendatzailearen memoriaren berri zuei emateko. Hauxe da, udalbatza honen aurrean agertzen garen bosgarren aldia. Lehen komentatzen genuen, demora pasatzen dela eta hauxe da, bosgarrena ez. Ia bost urteko demoraldi honetan, laburpen bat egin beharko bagenu, esango genuke demora honetan gure bulegoan lana eta aktibitatea handituz joan dela urtez urte. Etengabe eta tinko. Kontuan izango duzuenez, ni 2012an izendatu ninduzuenean, izendapen prozesori nahiko gora beratxua izan zen, erakundearen beraren biziraupen auzitan jartzeraino punturen batean, eta aitortuko dizuet, bakargo honen izendapena onartu nuenean, kezka nagusietako bat nuela nire baitan, hau da, administrazioko zerbitzu gehienek izaten dituzte olako boladak, ez? Beren goraldiak, beren beheraldiak, beren loratzeak eta zimeltzeak. Ba, nire kezkazen orduan txajaso behar nuen eginkizuna etzedila zimeltzeko edo makaltzeko bidean jarri. Ia bost urte pasadira arrezkero, eta nik uste dut esan dezakegula, apal baino arrotasun batez, gure erakunde ahuldu ez, baizik eta itzitik, indartu eta suspertu egin dela. Gure txikitasuna inoiz biztatik galtzen ez dugula, nik uste dut urte hauetan sindikoaren herritarren defendatzailearen bulegoak, bere oihartzuna, bere eragina sendotu egin dituela. Eta ezagutzen gaituzten herritarrek argi eta garbi dutela gure neutraltasuna eta gure konpromisoa. Badakit datuak ikusita zilegi dela beste irakurketa batera egitea, alegia, kasuen hazkundea administrazioaren zabarkeria handitzarekin, handitzaren ondorio dela. Baina nik nahiago dut beste irakurketa, alegia, jendea gugana geroz eta gehiago datorrela benetan guganako konfiantza duelako. Gutaz ondo esakantzun duelako, dena delakoagatik. Badira asko, arazo bat aurkeztu eta arrazoirik eman ezarren, ondoren berriro beste kontu batekin bueltatu direnak. Eta eskerronez gainera, informazio argia eta tratu lagunkoia eman genielako. Buenos días, señor alcalde, señores y señoras concejalas. Como decía, es para nosotros un placer y un gran honor comparecer nuevamente por quinta vez ante este pleno municipal con el fin de dar cuenta de esta memoria de 2016. Como suele ser habitual en estos casos, iniciamos dando cuenta del análisis de las quejas y consultas presentadas en el ejercicio 2016. Como decía en mi primera intervención en euskera, lo que se constata, y esa sería la gran conclusión o la principal conclusión, que durante estos cuatro, casi cinco años, el incremento de los casos, el incremento de la actividad en la oficina del síndico ha sido constante, sostenida, con incrementos importantes, ¿no? En este ejercicio se ha trabajado sobre un total de 286 asuntos nuevos, perdón, sobre 286 asuntos, de los cuales 216 fueron nuevos y 70 expedientes abiertos en anteriores ejercicios, ¿no? El número de expedientes de queja abiertos, los nuevos, en 2016 permanece estable respecto al año 2015, pero en aquel año ya ese año supuso un incremento del 23,85, casi un 24% respecto al año anterior. Si tenemos en cuenta no ya el número de asuntos nuevos, sino el número de asuntos sobre los que hemos trabajado, es decir, la suma de todos los nuevos y los expedientes reabiertos, que son 286, como he dicho, esto supone un incremento del 14% respecto al año anterior, pero si lo comparamos, por ejemplo, con el año 2013, que fue nuestro primer año, digamos, completo, pues el aumento es del 64% en los asuntos tratados este año en relación con el año 2013, como digo, ¿no? Luego, como señalaba, ese incremento es constante y sostenido, ¿no?
Desde su constitución, esta oficina ha trabajado sobre un total de 2.452 expedientes. Pero asimismo hay otro indicativo de la actividad de la oficina del síndico, que son lo que llamamos incidencias, intervenciones, ¿no? asistencias, que son pues, todo tipo de interacciones que mantenemos con la ciudadanía, tanto en visitas presenciales, citas, teléfonos, emails. Y ahí también se aprecia un incremento sostenido de la actividad. Este año han sido 3.066 las incidencias, 407 asistencias más que en el año 2015, es decir, un 15% más, ¿no? Si miramos a los datos del primer semestre de 2017, ya estamos en julio y, por tanto, pues estamos en condiciones de hacer un balance, ¿no? Pues vemos que en la materia de asuntos nuevos que han entrado en este primer semestre, el incremento es del 42% respecto al primer semestre del 2015. Es verdad que algunos son de la plusvalía, pero no todos. Hay otros asuntos nuevos, ¿no? Si lo miramos en relación con el 2013, el primer semestre de 2013, el incremento es del 108%. Es decir, lo que quiero manifestar de alguna manera es que no hay ni un solo indicativo de actividad que se haya reducido desde que tomé posesión en diciembre de 2012, sino que, al contrario, el incremento ha sido muy considerable en todos los rangos de actividad. En relación con las resoluciones dictadas, en este ejercicio son 106 las resoluciones emitidas. Se han cerrado un total de 124 expedientes, porque a veces, bueno, el número de resoluciones no coincide con el número de expedientes cerrados, ¿no? La mayoría, bueno, un porcentaje significativo han ido dirigidas al Departamento de Cultura y Educación y Deportes en relación con las resoluciones, y ahí han estado, ¿no? También el 30% dirigidas al Departamento de Hacienda y cerca del 20% al de Medio Ambiente. Es el Departamento de Cultura, Educación y Deporte quien más recomendaciones ha recibido. Así se han elaborado 8 recomendaciones, 28 intermediaciones, bueno, en fin, me voy a evitar la lista sin más, ¿no? Pero sí que me interesaría destacar que de las resoluciones dictadas, únicamente el 12% de las reclamaciones han sido desestimadas por la oficina del síndico. Es decir, solo en el 12% de los casos ha estimado la oficina que el ciudadano, la ciudadana, pues no tenía razón, ¿no? Por el contrario, el 60% de las resoluciones dictadas consiste en intermediación u orientación, es decir, digamos que se le da una respuesta satisfactoria al ciudadano, ya sea a través de una intermediación con el ayuntamiento para que el ayuntamiento modifique o altere su actuación o corrija su actuación, o bien a través del asesoramiento y la indicación de los cauces a seguir, etc., ¿no? Las recomendaciones han representado un 8% de los casos, ¿no? A veces se suele hacer mucho hincapié en la cuestión esta de las recomendaciones y normalmente nosotros hemos procurado ser cauto con las recomendaciones, es decir, no incurrir en un exceso de recomendaciones para cosas más o menos obvias, sino que aportaran realmente algo. No son un porcentaje excesivo, ya digo, son un 8%, pero sí que en aquellos casos o que eran más graves y que no se solucionaban, que entendíamos que había que, bueno, pues que exponerlos y explicarlos, ¿no? Pero, como digo, un porcentaje muy alto de los asuntos se resuelven a través de la intermediación o la orientación, ¿no? de la ciudadanía. En relación con las recomendaciones aceptadas, de las 8 recomendaciones aceptadas, perdón, de las 8 recomendaciones emitidas, 5 fueron aceptadas, 1 no aceptada y 2 sin contestación. Bueno, en relación con una, de la que luego les hablaré, en relación con la calle Zuya, bueno, la contestación formal no la tenemos en papel, pero podemos entender que ha habido una contestación, lo que no hay, luego lo explicaré, ha sido hechos, ¿no?, que den ejecución a ese acuerdo. Además, hay una cuestión, nos gusta contar con la opinión de la ciudadanía, ¿no?, en relación a la prestación de nuestro servicio. Hemos recibido 40 cuestionarios recibidos, presentadas todas ellas por personas individuales, ¿no? Yo destacaría que a la hora de juzgar la información recibida por parte de la oficina, la totalidad de los encuestados sitúa su respuesta entre muy buena y buena. Y el 95% de los usuarios hace una evaluación positiva, muy positiva de la intervención. En relación con el plazo, yo creo que esto es significativo, luego aludiré a él, ¿no? El 72% de los que han contestado opina que la resolución se ha dado en un plazo largo o muy largo, mientras que el otro 28% aproximadamente les ha parecido corto o muy corto, ¿no? Sobre esta cuestión aludiré después. En cuanto a la conformidad con la que han recibido la resolución emitida, podemos observar que más del 50% dice estar bastante o muy de acuerdo con la conclusión extraída, aunque un 37% dice que no se ha resuelto el problema planteado, está pendiente, y un 10% dice que se ha resuelto bastante mal. Pero bueno, como vemos, es un porcentaje bastante reducido, ¿no? A pesar de ese 35,7% de problemas no resueltos, casi el 100% de los que cumplimentan el cuestionario hace una valoración positiva del servicio.
y casi todos, bueno, el 77,5 de ellos no dudarían en aconsejar la figura del síndico en cualquier caso y otro 22,5 en algunos casos. Desde la oficina del síndico valoramos muy positivamente esta información, pues porque nos sirve para ir mejorando, ¿no? Bien, dejando hablar los datos estadísticos, aludiremos, bueno, pues ya saben que la presentación de la memoria suele tener una primera parte, o tendrá en este caso una primera parte en la que aludiremos a los casos. Primero empezaremos por las recomendaciones que hemos emitido y un poco cómo se han desarrollado. Después aludiremos a algunos casos particulares que nos parece interesante traer a colación, procuraré ser breve en la exposición, pero creo que hay cuestiones que, en fin, que conviene tener en cuenta. Y también me gustaría pues, aportar algunas cuestiones que están ahí latentes, algunas desde antiguo y que, sobre las que creo que hay que incidir, ¿no? En primer lugar, en relación con los informes extraordinarios, decir que llevamos varios años intentando introducir en las ordenanzas fiscales modificaciones que en algunos casos son directamente una obligación legal, una exigencia legal, y en otros casos consideramos que mejorarían muy sustancialmente, o por lo menos en esos aspectos mejorarían sustancialmente la regulación, pero lo cierto es que por una circunstancia u otra se nos resisten pues, por la problemática común a la aprobación de las ordenanzas fiscales, ¿no? No voy a insistir mucho en esta cuestión, pero tuvimos muchos casos en 2016 sobre el cobro del IBI en los casos de inmuebles cuando hay varios propietarios, ¿no? Y entonces digamos que se cobra al primero de los propietarios y se convierte a este en recaudador del resto. Y a veces hablamos de cuantías económicas importantes y de las dificultades que conlleva pues, el tener que cobrar al resto de propietarios, ¿no? En relación con la tasa de basuras y los denominados locales de obra, parece obvio que si un local no tiene ni luz, o no tiene luz o no tiene agua, pues no se puede desarrollar ninguna actividad sin ninguno de estos dos suministros, ¿no? La ordenanza contempla que tiene que ser agua y electricidad, y entonces nos encontramos con locales que o bien no tienen agua o bien no tienen electricidad, no desarrollan ningún tipo de actividad, pero sin embargo se les cobra la tasa de basuras como si la desarrollaran. En relación con los precios de instalaciones deportivas, también llevamos tiempo aludiendo a la cuestión esta de los jóvenes, de la bonificación a los jóvenes, a los universitarios, porque la regulación es bastante deficiente, no se entiende, y por tanto proponíamos la inclusión de un único tramo de 18 a 24 años con una bonificación y además que se regulará la cuestión esta de la bonificación universitaria y tal, ¿no? Creo que el nuevo proyecto de ordenanza contempla esta cuestión, entonces lo que esperamos es que se apruebe, ¿no? Que este es un poco el problema, ¿no? Hay otra cuestión sobre la que no me canso de insistir y que seguí insistiendo, que es el tema de las tasas por expedición de informes, copias de testado, reproducciones, fotografías y fotocopias y demás. Sobre esto también he insistido en muchas ocasiones. El acceso a la información pública debe ser gratuita. Es gratuita porque lo dice la ley. Lo decía antes la ley de transparencia, lo dice ahora el artículo 62 de la ley de instituciones locales. La administración puede cobrar el costo de la fotocopia, el coste que será el que sea, el que establezcan las tasas, pero no puede cobrar una tasa como tal por el simple hecho de expedir una fotocopia de un documento que obra en su poder. Esto creo que es claro, nadie me ha rebatido este argumento, por cierto, estaría encantado de que alguien rebatiera este argumento, pero yo lo veo clarísimo. Y entonces les voy a poner un ejemplo del anterior que creo que les va a resultar muy ilustrativo. La policía local multa a un joven que conducía a altas horas de la madrugada, le hace un test de drogas y da positivo por consumo de estupefacientes. Bueno, la multa es de 1.000 euros y creo que se retiran 6 puntos del carné. El joven afirma y confirma y reafirma que él no ha consumido ningún tipo de droga, que salía de trabajar, pero lo que se ha tomado es algidol para los síntomas del catarro, de la gripe o lo que tuviera, ¿no? Del resfriado que tenía. Y había tomado algidol. Y además tenía pruebas consistentes de que efectivamente había tomado algidol. Bueno, la cosa es que para poder presentar cualquier tipo de alegación tenía que tener acceso a esa documentación que aludía pues, al test que se había hecho sobre drogas, al resultado que había dado. Es decir, para poder defenderse como un documento esencial para el derecho de defensa, estaba ese documento que obraba en poder de la policía, ¿no? De la policía local. Y la cuestión es que cuando fue a pedir ese documento, le pedían 100 y pico euros de tasa para poder acceder a él. Como digo, un elemento esencial para ejercer el derecho de defensa en una multa que era bastante grave. Finalmente se demostró que efectivamente que había dado positivo en codeína porque había tomado algidol y con las pruebas aportadas se convirtió esa multa muy grave en una multa, creo recordar, que era grave o leve porque había tomado el medicamento sin prescripción médica y por tanto, y así lo sostiene la jurisprudencia, vamos, que lo estuvimos analizando y creemos que es correcto, al tomar un medicamento sin prescripción médica se puede sancionar
digamos, por no adoptar las medidas necesarias de seguridad o de prevención en la, a la hora de la conducción. Pero esto les contaba sobre todo para que tengan en cuenta esto, ¿no? Es decir, en documentos esenciales para el, ejercer el derecho de la defensa estamos cobrando una tasa cuando la ley dice que no lo podemos hacer. Otra cosa es que prestemos un servicio ad hoc, que realicemos una labor de inspección, de, en fin, de análisis, que los bomberos acudan a determinar el origen de la llama para no sé qué, pero si les pedimos una copia de un informe que está en nuestro poder, no les podemos cobrar más que el gasto de, el coste de la fotocopia. En relación con las recomendaciones, emitimos una recomendación en relación con las escuelas infantiles Aurtzaro y Zaramaga, después de recibir una queja en relación con un, de un ciudadano que alegaba que la escuela Aurtzaro del casco viejo pues no contaba con un ascensor para acceder a las distintas plantas del centro y las dificultades que eso generaba, ¿no? A raíz de aquello, conocimos el caso de Zaramaga, visitamos ambos centros y, bueno, pues era una cuestión claramente de facilitar la accesibilidad universal y más, además, en un centro de este tipo, ¿no? En fin, era de sentido común que hubiera un acceso accesible, ¿no? También se planteaba la cuestión de la sala de gateo. Bueno, finalmente nos consta que la próxima semana, ahora se han estado haciendo otras obras en el centro, en la Euroescola de Zaramaga, y la próxima semana se va a comenzar las obras de instalación del ascensor, de lo cual nos congratulamos, y en el caso de Aurtzaro parece ser que será en 2018 cuando se emprenda esta obra, que esperemos que se lleve a cabo, porque ya digo que es, pues es necesaria y evidentemente pues obligatoria también, ¿no? Emitimos una recomendación en relación con los caminos en mal estado en las instalaciones de Mendizorroza. Tiene que ver también esto con la accesibilidad. Las instalaciones deportivas, como todo tipo de instalación de ocio, tiene que ser accesible a toda la ciudadanía. Y estas instalaciones, la zona de piscina, sobre todo en la zona alta, no lo es. Y, por tanto, pues entendemos que la reclamación tenía sustento, que era cierta, y hicimos esta reclamación. Desde el Departamento de Deportes se nos respondió que efectivamente se iban a llevar las obras, pero no nos consta que se hayan ejecutado, pero en todo caso se nos afirmó que, bueno, pues que se había planteado un presupuesto para llevar a cabo esas obras de adecuación de los itinerarios, ¿no? Finalmente, estos casos que se eternizan en el tiempo y que cuestan, en fin, pero bueno, conseguimos en el año 2006 limpiar la huerta aquella famosa del casco viejo de una persona residente, de unas obras que se habían hecho en su día cuando se remozó el Palacio de Montehermoso, se vertieron escombros sobre una huerta particular y finalmente conseguimos que el ayuntamiento lo limpiara y bueno, nos costó lo suyo, pero finalmente se hizo, ¿no? A continuación aludiré a los casos particulares. Bueno, pues tuvimos un caso también, nos congratulamos por este caso también, ¿no? Un problema de ruidos en un vestuario deportivo municipal en la calle José Pablo Ibarri. Bueno, pues se generaban bastantes molestias porque era un gimnasio que estaba en el bajo del edificio y finalmente se nos comunicó que también se iba a construir un nuevo gimnasio, un nuevo vestuario alejado ya de las viviendas y, por tanto, entendemos que han cesado ya los problemas de convivencia y de ruidos, ¿no? Que este es un tema clásico, como ustedes bien saben. Se acordarán seguramente el tema del corredor de seguros y la tasa de basuras. No quiero insistir más en ello, pero la verdad que este es un poco, traigo aquí este caso como ejemplo de la persistencia de la Administración a veces en sostener lo insostenible y la reiteración, ¿no? La verdad que a veces alimentan la sensación de persecución, ¿no? Que en este caso además estaba era muy visible en esta persona que reclamaba. Le recuerdo, era una persona que venía pagando la tasa de basuras conforme a un comercio, creo recordar, a una oficina, y de pronto, bueno, la cosa empezó con la tasa para las viviendas vacías, que no le correspondía pagarla, pero luego además le aplicaron la tasa de bancos y seguros, y entonces él sostenía que no le correspondía porque no encajaba un corredor de seguros en lo que propiamente es el epígrafe de seguros. Sería complicado explicarlo, pero nosotros concluimos que tenía razón, ¿no? La cosa es que aquí hubo la contradicción en las explicaciones, ¿no? Primero se dijo que se le iba a dar la razón, luego que sí, luego que no, pasó el tiempo, finalmente tuve que ir a un juicio contencioso administrativo y antes de que se celebrara la vista se allanó el ayuntamiento con base en los mismos argumentos que habíamos expuesto nosotros en la recomendación. Entonces, la verdad que se mareó bastante a este ciudadano sin necesidad alguna cuando, pues bueno, se podía haber admitido desde el principio y ya está, ¿no? Y además, ya digo, hubo informaciones contradictorias y, en fin, a la hora de gestionar las respuestas también sería conveniente que fueran más claras y contundentes, ¿no? Después se modificó la ordenanza y no tenemos mucho más que decir. Se modificó la ordenanza y se incluyó a este tipo otro de actividades
entre los bancos y seguros, bueno, pues no hay nada que decir, pero sin modificar la normativa, pretender hacer extensivo ese epígrafe que hasta entonces no había sido, pues no nos parecía adecuado. Multa y retirada de vehículos por la grúa municipal. Pues seguimos insistiendo lo mismo, lo cito y lo citaré, ¿no? Fíjese, en este caso es curioso porque se trata de una persona mayor que dejó aparcado el coche y se le olvidó que lo había aparcado. Y eso pasa, y gente mayor pues que lo deja y lo dejó 10 días. Y entonces cuando fue al garaje de su casa a recogerlo se dio cuenta que no estaba en el garaje. Entonces se acordó que lo había aparcado en una zona de otra, creo recordar, y cuando fue por ya no estaba. Y la grúa se lo había llevado. La broma le costó 278 euros. Y como digo, fue un olvido, sin más. Bueno, qué fácil hubiera sido, como hemos dicho en tantas otras ocasiones, haberle pegado un telefonazo y haberle dicho, oiga, señor, si en 10 minutos no viene usted a recoger el vehículo, nos lo llevamos. Pero si lo lleva, pues no hace falta ponerle esta multa que tenga que ir a Irlanda y tal, no sé qué, ¿no? Hemos tratado de hacer, en relación con las notificaciones de las multas, hemos procurado hacer pedagogía sobre el relativamente complejo asunto de las notificaciones de las sanciones de tráfico, cuándo empieza el plazo para el pronto pago y cuándo no. Eso tiene importancia sobre todo por eso, porque si se pasan los 20 días ya no me puedo acoger al pronto pago, ¿no? Entonces ahí hacíamos un recordatorio a la policía local para que cuando notifique una denuncia, es habitual que quien recibe la denuncia, que está cabreado por recibir ese boletín, pues que no lo quiera firmar y que no firmándolo considere que no tiene ningún efecto esa notificación. Entonces, estaría bien que la policía, de forma sistemática, le dijera, oiga, usted haga lo que quiera, firme o no, pero que sepa que el plazo empieza a contar desde hoy. No digo que no lo hagan, pero por lo menos en aquel caso no lo habían hecho y creo que sería interesante, ¿no? Y, a su vez, por parte del Servicio de Información y Atención Ciudadana, también había habido algún problemilla con esta cuestión y abogábamos también por este asunto, ¿no? Hay un caso de plusvalía, les hablaré luego, lógicamente no voy a desgranar casos de plusvalía, pero yo creo que hace falta un cierre, un corolario para esta cuestión de la plusvalía, me van a permitir. Pero sí hay un caso concreto en el cual, pues la verdad, la gestión pues ha sido bastante nefasta. Yo creo que no se puede calificar otro modo, ¿no? Un señor recibe la liquidación de la plusvalía con recargos por vía de apremio. Y dice, oiga, es que no, yo no me he enterado de esta plusvalía, no me la han notificado. Y dice, sí, se la hemos notificado. Ya, pero es que no es mi domicilio. Por tanto, yo, de verdad, o sea, no tengo ningún problema en pagar esa plusvalía, pero no voy a pagar los recargos porque no me la han notificado a mi domicilio. Bien, persistimos ahí intensamente. Y entonces el señor tiene que ir a un juicio contencioso administrativo. Y va y se dicta una sentencia favorable que dice, efectivamente, la notificación hay que dirigirla al domicilio del interesado, cosa que parece evidente, ¿no? Bien. Entonces, oiga, diríjanlo al domicilio del interesado. Estamos en plazo de prescripción, es decir, todavía está vigente la deuda. Por tanto, dirigimos una segunda petición de la plusvalía y la volvemos a dirigir al domicilio que aparecía en la sentencia que era incorrecto. Insistimos. Claro, el ciudadano lo mismo, oiga, dice, no, no, que usted me clavan intereses, pero que no me la notifica a mi domicilio. Y dice, no, no, pues sí, pues está bien notificado. Y entonces tiene que ir por segunda vez a juicio. Y va por segunda vez a juicio y el juicio dice, la sentencia dice que efectivamente por segunda vez la han vuelto a notificar mal. Él, insisto, nunca pretendió no pagar el impuesto, simplemente que no le cobraran los intereses. Y a la tercera, ya finalmente, el ayuntamiento le notifica correctamente a su domicilio la liquidación del impuesto sin intereses. Pero entonces hay un problema y dice, perdone, pero es que esto ha prescrito ya. Y efectivamente la administración no tiene más remedio que reconocer que eso ha prescrito y entonces nos hemos quedado sin el capital y sin los intereses. Con lo cual, en fin, para otra vez, qué fácil sería, ¿no? Pues recular en este tipo de cuestiones y decir, oiga, pues efectivamente no le hemos notificado, no nos corresponde cobrarle impuestos e intereses, pero sigamos adelante con la recaudación, ¿no? Estuvimos pensando en emitir una recomendación, pero la recomendación hubiera sido tanto como, oiga, pues notifíquesele al domicilio, que no tenía ningún sentido. La venta de vehículos en vía pública sin autorización. Seguimos igual, siguen pagando justos por pecadores. No habrá ninguna sola empresa de venta de vehículos a la cual le hayan puesto la multa. Estoy hablando sin saberlo, a lo mejor no he constatado ese dato. Pero vamos, doy por hecho, fíjense, doy por hecho, le apuesto a quien sea, que no hay ni una sola empresa de venta de vehículos a la que le han puesto una multa por no poner el cartel. Lo que están pagando son la ciudadanía que no se ha enterado de la medida. Entonces, estoy convencido que aquellos que vendían vehículos en la vía pública habrán buscado alternativas, ¿no? Vías alternativas. Pero mientras tanto, el ciudadano despistado se encuentra con una multa de 751 euros. Y lo dejo ahí por si les interesa. Tuvimos un caso de una multa de exceso de velocidad. Sin más, la multa era una cosa muy normal,
pero sí que nos preocupó el exceso de celo que había puesto la policía local a la hora de atender a este ciudadano, sobre todo porque manifestó que tenía prisa, ¿no? Y estuvo ahí retenido como prácticamente una hora cuando aparentemente no tenía mucha complejidad la cuestión, ¿no? Y por eso recordamos a la policía, no teníamos ninguna prueba, por supuesto, de que hubiera habido, digamos, una retención injustificada, ¿no? No teníamos ninguna prueba de eso, pero sí que hicimos un recordatorio a la policía de que, pues en fin, de que esos tiempos de atención pues se ciñeran a las estrictas necesidades, ¿no? De la identificación, etcétera. Tuvimos un caso muy curioso, y esto me gusta citarlo, porque es como pequeñas medidas urbanísticas pueden ahorrar grandes problemas en relación con los balonazos que había en una calle de la cuenta, los balonazos que pegaban contra la fachada, ¿no? Nos costó, la verdad, les diré, Dios se ayuda, colocar una aparcabicis y mover el banco de sitio, pues para que los niños no pudieran jugar contra la fachada. Pero la verdad que la eficacia fue total y la vecina se quedó muy contenta. Quiere decir que a veces pequeñas intervenciones pues solucionan problemas bastante intensos, ¿no? Para quien los sufre. En relación con los espejos también de salida a vía pública, tampoco les meto el rollo con esto porque ya lo he citado en más de una ocasión, simplemente recordarles que había una sentencia que se dictó en relación con un caso, además lo cito porque tuve que ir a declarar yo como testigo en aquel juicio, y la sentencia lo que viene a concluir es, por una parte, que parece razonable que se regule esta cuestión de los espejos, sí o sí no, o en qué casos o de qué manera, porque lo demás da lugar a la arbitrariedad. Si no sabemos a qué atenernos, pues puede darse lugar a la arbitrariedad, ¿no? Y luego, sobre todo, que no cabe, si anulamos unas plazas de aparcamiento, no había ninguna razón para exigir a los vecinos que coloquen aparcabicis a su cuenta, ¿no? Pues los aparcabicis no son para los vecinos, eran para la vía pública. O sea, no, desde el principio no vimos la justificación de esta medida, ¿no? Es decir, oiga, ¿usted quiere visibilidad? Bien, le quito plazas de aparcamiento de vehículos, pero usted va a pagar y va a instalar los aparcabicis. Entonces, claro, no había ninguna norma que sustentara eso y la sentencia viene, digamos, a ratificarlo, ¿no? Hemos tenido muchos asuntos de ruidos de veladores, generados por veladores. Bueno, estamos trabajando en un listado de propuestas en relación con el tema de los veladores. Es un tema que genera bastantes molestias, genera grandes satisfacciones a los usuarios, pero a los vecinos les genera grandes molestias, ¿no? Insuficiencia de inspectores, diría que es la primera de las deficiencias. Hay bares que no tienen licencia de ocupación, mobiliario que se coloca contra la fachada, acopio de material a la hora de salir y sacar y meter el material desde el exterior al interior o a la hora de colocación de las sillas, por ejemplo. Falta exposición de licencias, en fin, hay una serie de asuntos, procuraremos elaborar un documento en la que hagamos, digamos, una propuesta en relación con esta cuestión. Tuvimos un caso de una solicitud de baja definitiva de un vado. Esto es un poco reflejo de la situación económica también, ¿no? Un ciudadano pedía que le dieran de baja del vado porque había tenido un pequeño taller, había cerrado, y para dar de baja del vado es necesario hacer la obra de restauración de la acera, ¿no? De llevar la acera a su situación originaria. Y el señor nos decía que no tenía dinero para hacerlo. Y mientras tanto le seguían cobrando la tasa, y entonces decía, oiga, pues no sé, déjenme la deuda de la obra, pero no me estén cobrando la tasa hasta el fin de los días, ¿no? Finalmente la administración aceptó la ejecución subsidiaria y por lo menos ahora la multa es la de la obra, pero no le siguen cobrando la tasa porque es, digamos, que esta ya ha quedado anulada, ¿no? Una ciudadana también nos decía en relación con, bueno, entre otras cuestiones, ¿no? Por la falta de resolución del órgano económico administrativo y una cosa que me gustaría sacar, ¿no? Que me parece curiosa también. Aludía esta persona a la dificultad que encontraba en ocasiones para contactar con determinados servicios. Era una profesional, ejercía su profesión técnica, ¿no? Y aludía a las dificultades que tenía, como digo, para contactar. Y entonces una cosa que reclamaba era que no entendía, pues, cómo nadie cogía el teléfono cuando llama, ¿no? Y la verdad que esta es una cuestión, la he citado en alguna ocasión también, y a nosotros nos ocurre, y la verdad que no entendemos muy bien que llamando a un servicio nadie coja el teléfono. Una cosa es que la persona interesada no esté, pero que haya alguien que coja el teléfono, pues parece que es una cosa esencial. Y sin embargo, a nosotros lo mismo nos pasa, ¿no? Y lo cito por si, en fin, por si alguien sea por aludido. Pasando a los asuntos, digamos, de las empresas públicas municipales, tuvimos un caso de Anvisa, un caso cerrado por los usuarios de una comunidad de propietarios que tuvieron problemas con el colector ubicado bajo la plataforma del tranvía.
Traigo a colación esto a cuenta de la ampliación al sur de la línea del tranvía, porque bueno, estos problemas es mejor evitarlos de antemano, ¿no? Para que luego no tengamos que sufrirlos, ¿no? En la calle Independencia quedaron algunas infraestructuras debajo de la plataforma del tranvía, y en concreto había aquí una tubería de alcantarillado que bajaba, digamos, la cometida, ¿no? La que bajaba de la comunidad, que no tenía, aparte que era un tubo rugoso, que parece ser que no es adecuado para este tipo de instalaciones, y aparte tenía un diámetro que no se correspondía, ¿no? Con lo cual se generaban problemas de atascos y demás. La cuestión que era que para solucionar esos atascos, claro, pues había que superar el escollo de la plataforma del tranvía. Se planteó incluso hacer una especie de túnel y tal. Luego creo que lo solucionaron de forma más sencilla, pero en todo caso el coste de la obra fue muy importante, según nos comentaba, ¿no? En relación con el Sánchez 21, tuvimos un caso, hemos tenido en 2016 un caso que ha sido sonado, que ha tenido su repercusión, que es el tema correspondiente a la comunidad de propietarios de calle Chiquita, ¿no? Como ya sabrán, creo que todos estamos al corriente de la situación, es decir, esos acuerdos que se llegaron en su día, que no tenían, o por lo menos no han aparecido, no tenemos constancia nosotros de que tuvieran un soporte por escrito, y luego las complicaciones que eso ha generado actualmente, ¿no?, en el futuro. Y entonces, bueno, pues lo que reclamamos era que se aclarara esa situación, que se viera a ver cuál era el compromiso que se había asumido, cuál era su alcance y tal, ¿no? En conversaciones que manteníamos con Ensancha recientemente, pues parece ser que están haciendo averiguaciones en relación con esta cuestión y bueno, pues que han dado con la persona afectada, bueno, es una persona mayor, y con los tutores, digamos, de esa persona, y que, bueno, pues estaría negociando a ver a qué acuerdo llegar en relación con una vivienda rehabilitada, pero en la que no vive nadie, ¿no?, actualmente. Y en relación con el Sánchez 21 también, pues no me gustaría dejar pasar el tema de la calle Zuya número 2. Ayer mismo estuvo visitándonos la vecina nuevamente, y bueno, pues le recuerdo que es un problema que se remonta al año 95, cuando el propietario de la vivienda situada en número 7 hizo unas obras de movimiento del inodoro, construyó un jacuzzi en su baño, etcétera, ¿no? Y eso originó unos problemas estructurales para la vecina de abajo, del sexto, ¿no? Bueno, ha sido un trayecto largo y dificultoso, y la verdad es que estamos en el año 2017 y la señora sigue teniendo ese agujero encima de su baño, ¿no? Y haciendo abstracción de lo que ha sido, que ya digo, ha sido una historia muy compleja, incluso, en fin, no les diré más que estuvo por medio de la procuradora, esta también sancionada penalmente, es decir, aquí ha visto todas las vicisitudes habidas y por haber, ¿no? Pero la cuestión es que, haciendo abstracción de todo eso, la cosa es que entendíamos que esto requería una solución y que es fácil y que puede hacerse rápidamente, ¿no? Y para eso solicitamos a Ensanche 21, pues nada más y nada menos, como administrador, pues no les he dicho, de 16 viviendas son 6 del Ayuntamiento, 3 de Ensanche 21 y 3 de Hacienda, pero la Administración la lleva Ensanche 21, y solo les pedíamos que juntaran a la comunidad y llegaran a algún acuerdo sobre esto. Ahora tienen que hacer las obras el proyecto de ITE y tal. Bueno, la cosa es que pasan los meses, sigue sin juntarse la Junta de la Comunidad de Vecinos, y francamente pues no sabemos lo que ocurre, pero es luego por falta de insistencia, les aseguro que no es. En relación con Tuvisa, tuvimos dos casos así significativos. En uno, una ciudadana que nos reclamaba que el servicio de tranvía acaba los domingos y festivos a las 11, mientras que los autobuses urbanos lo hacen sobre las 10 horas. Bueno, creo que es una cuestión que se puede analizar o se puede tener en consideración, ¿no? Habrá opiniones para todos los gustos, pero parece que el hecho de que Tuvisa termine a las 10 de la noche puede ser pronto. Nos dieron una explicación desde Tuvisa que no podíamos rebatir, pero bueno, lo lógico es que, tratándose de un sistema integral de transporte, pues parece razonable también que se pudiera ampliar, pero hasta ahí lo dejo, porque ya digo, luego ya otras son las cuestiones técnicas, de convenios colectivos, etcétera, ¿no? Un caso curioso lo tuvimos con una señora que se bajaba en Asteguieta y si seguía el trayecto le cobraban de nuevo, y entonces claro, ya aducía además que llegaba a veces a oscuras y tal, y que su casa, claro, quedaba más cerca de la siguiente parada que de la anterior, pero como la de Asteguieta era la última, le cobraban el nuevo billete. Bueno, eso se solventó, se pasó esa parada final de Asteguieta de ser terminal a ser parada de regulación horaria, y por tanto pues no hubo más problemas, ¿no? Bien, esos son los casos un poco de la memoria. Luego hay una serie de temas estrella que se han planteado este año, que me gustaría así hacer un repaso de cuáles han sido los temas más reiterados y que más guerra han dado, ¿no? Uno de ellos sería el tema de los ascensores a cota cero, que parece que finalmente ya se ha resuelto y se ha aclarado la cuestión, ¿no? Les diré, sinceramente, esto es una de las mayores alegrías que me llevé a finales de 2016, por una razón sencilla. Nosotros teníamos muchos asuntos de ascensores a cota cero, ¿no?
Y bueno, pues se planteaba esta cuestión, ¿no? Que los propietarios de los locales en sus estatutos tenían una cláusula clara que les eximía de responsabilidad, pero sin embargo, aparentemente los juzgados no les daban la razón y les hacían pagar en base a un argumento que, bueno, analizamos la jurisprudencia, nos llevó tiempo, nos costó, en fin, analizamos muchas sentencias del Tribunal Supremo y allá por septiembre de 2015 emitimos una orientación en la que, argumentando, ya digo, en base a sentencias del Supremo, pues concluíamos que a nosotros nos parecía que la vecina no tenía que pagar en ese caso concreto. Hay que decirlo que luego pagó, ¿eh? Porque de hecho, ya digo, los tribunales no lo veían igual, ¿no? Pero lo argumentábamos jurídicamente y ya digo, consideramos que no tenía que pagar. Finalmente, bueno, tuvo aquello su eco, en fin, recibimos respuestas también en sentido contrario, que no, que es una cosa pacífica, que no había duda al respecto y tal, no sé qué. Nosotros, pues la verdad, honestamente, lo planteábamos como simple opinión jurídica, ¿no? Pero a finales de 2016 el Tribunal Supremo emite una sentencia que en realidad no es nueva, en el sentido de que la propia sentencia viene a decir que es jurisprudencia reiterada. También hay que decir que el Tribunal Supremo, entre sus virtudes, no tiene la claridad en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, lo había dicho, pero de aquella manera. En esta última sentencia lo deja ya claro y no hay duda, ¿no? Por tanto, eso ha hecho descender significativamente el número y la preocupación también de los locales. Creo que ahora la situación está mucho más clara y los locales que tienen un edificio en el que hay ascensor y con unas cláusulas que les eximen, que son bastantes, o sea, son bastante... Es decir, que son muy numerosas esas cláusulas, pues tienen claro que no tienen que abonar y eso, bueno, pues yo creo que es una buena noticia porque todos teníamos claro que los locales no tenían ningún beneficio de esta cuestión, ¿no? Si hay una circunstancia que haya marcado la actividad de la oficina del síndico durante estos 5 años, sin duda esa contingencia es el tristemente célebre impuesto de plusvalía municipal. Los avatares de este impuesto han sido muchos y bastante penosos, la verdad, en mi opinión. Los problemas comenzaron cuando los ayuntamientos se dieron cuenta de que cobraban el impuesto a las familias que eran desahuciadas. Primer despropósito. Con gran esfuerzo e insistencia se logró que estos dejaran de pagar o solo les subvencionaba el impuesto, lo cual era, dicho sea de paso, bastante extraño, ¿no? Aunque desde luego la intención era buena. Después la administración quiso que pagaran los bancos lo que por decencia no podían cobrar a las familias desahuciadas, ¿no? Y por supuesto los bancos buscaron cualquier tipo de argucia para evitar hacerlo. A lo que coadyuvó, también hay que decirlo, la estricta interpretación de la ley realizada por este mismo ayuntamiento. Recordarán aquella recomendación que emitimos que se llamaba a vueltas con la plusvalía y la dación en pago, en la que entendíamos que el ayuntamiento estaba aplicando estrictamente la norma y que había interpretaciones que posibilitaban que fuera el banco y no la persona que entregaba la vivienda en dación en pago quien pagara finalmente, ¿no? En julio de 2014, el Gobierno central pone punto y final al cobro del impuesto, tanto en casos de desahucio como dación en pago, pero en territorio foral seguimos en nuestros 13. En el vano intento de que pagaran los bancos. Hasta que finalmente, en una decisión a la que honestamente me permitirán, creo que contribuimos, en Álava, porque en Guipúzcoa y en Vizcaya no se modificó, se aplica la misma exención general para los casos de desahucio y dación en pago que regían el resto del Estado. Nunca fue una idea pretender sostener las arcas públicas con un impuesto que grava las plusvalías urbanísticas durante el periodo de mayor caída de precios de la vivienda que se ha conocido en nuestra historia reciente. Creo que es una afirmación que, en fin, es lícita, ¿no? Es cierto que la situación era grave, había que recaudar impuestos para sostener el sistema, pero la carga tributaria que se fijó sobre los vendedores de vivienda fue absolutamente desproporcionada. La mayoría de las personas que vendían su vivienda lo hacían por pura necesidad, ¿no? Pero es cierto que eran menos contribuyentes y, por tanto, desde el punto de vista de la opinión pública, pues tenía menos repercusión, ¿no? Este impuesto nos ha dado mucha guerra. Durante el año 2016, por ejemplo, nos topamos con que el ayuntamiento no aplicaba a las VPO el sistema de cálculo especial que contemplaba la ordenanza. La ordenanza contemplaba un sistema de cálculo especial con un resultado del impuesto más barato, pero en la práctica veíamos que se les aplicaba pues la misma plusvalía que a las viviendas libres. Insistimos una y otra vez, fuimos con paciencia caso por caso y finalmente logramos que se estimaran los casos y que se corrigiera la situación. Y luego llega pues la famosa sentencia del Tribunal Constitucional. La verdad, permítame que lo diga, como ciudadano me resultó bastante curioso, lo reconozco, oír declaraciones de políticos de todo ámbito, de todo tipo, ¿no? Incluido el Ministerio Montoro también, mostrando su completa adhesión a la tesis del Constitucional, ¿no? Aunque de hecho era una tesis que se barajaban todos los recursos, es decir, oiga, esto, si no hay plusvalía, ¿qué me está cobrando usted? Si no hay capacidad económica, ¿por qué me cobra, no? He de reconocer también que en relación con este asunto, desde la oficina del síndico, obramos correctamente, y yo creo que obramos
con rigor, ¿no? ¿Por qué? Porque a las personas que se nos presentaron en la oficina en esos meses previos, 6, 8 meses previos a la sentencia del Constitucional, les aconsejamos que mantuvieran su procedimiento vivo. Porque no sabíamos lo que iba a decir el Constitucional, pero estábamos al corriente de que iba a decir algo. Y entonces, si finalmente acordaba que la ley era nula, esos procedimientos que se habían mantenido vivos tendría mucho más fácil obtener la devolución. Y podemos decir que en media docena de casos aproximadamente así ha sido. Es decir, gente que mantuvo, que presentó todos los recursos que había, recurso de reposición, económico-administrativo, logró mantener el asunto vivo. Incluso tenemos un caso que llegó hasta los tribunales, pero se allanó el ayuntamiento. Y entonces ahí logró una devolución sin necesidad de lo que vino después, ¿no? Porque luego nos encontramos con el decreto normativo de urgencia fiscal de Álava 3/2017, con su disposición transitoria, que viene a decir sin tapujos, la verdad que lo dice de forma clara y en ese sentido la norma es honesta, pues que aquellos que tengan una liquidación firme antes del dictado de la sentencia no pueden pedir la devolución ni nada que se le parezca. Por tanto, el objetivo es claro, es decir, es evitar las consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se llama una ley ad casum. Tengo un caso y tengo que resolverlo, ¿no? Yo he comentado en alguna ocasión que eso es como si a mitad de partido nos cambian las reglas, ¿no? La ley dice con carácter general que el contribuyente puede reclamar a la administración aquello que le ha pagado de más en un plazo de 5 años, además en Álava. Y a su vez la administración también le puede reclamar al ciudadano en ese mismo plazo lo que no haya dejado de pagar, ¿no? Digamos que es pues en esa relación de buena fe, ¿no? Y ahora resulta que cuando el Tribunal Constitucional dice que aquello que me han cobrado era indebido, pues ahí dice, no, pero usted no tiene derecho a cobrar porque no, ¿no? O sea, que vamos a echarle el penalti de alguna manera, cuando el ciudadano va a lanzar el penalti, pues la administración le dice que ni penalti ni nada y que se olvide de chutar, ¿no? Está claro que esta norma foral va a ser un gran obstáculo para muchos contribuyentes que quedan en el camino, sin duda, pero yo, sinceramente, me van a permitir, tengo ciertas dudas sobre el futuro de esta norma, ¿no? Es decir, porque al final lo que se pretende es poner coto a los efectos de una sentencia a los tribunales, en este caso el Tribunal Constitucional. Es verdad que la cosa es compleja, pero en principio la Administración tiene vedada esa posibilidad. Si un tribunal dicta una resolución, la Administración no puede poner coto a esa decisión judicial. No puede anular la decisión judicial por vía normativa, ¿no? Ya digo, esto es complicado, ¿eh? Pero no me extrañaría que dentro de unos meses o de unos años pues estemos aquí otra vez hablando de la plusvalía, de las devoluciones y de tal y que cual. Me gustaría hablarles también brevemente sobre la plataforma del casco medieval para la conciliación del ocio y el descanso vecinal, los expedientes de queja del Ayuntamiento del Síndico que se refieren al casco medieval suelen tener dos objetos principales, uno, el mal estado de los edificios y dos, problemas de ruido y de convivencia de este tipo, ¿no? Más allá de la gestión, no podemos afirmar que el Ayuntamiento no haga nada con estas cuestiones. Honestamente, cuando pedimos informes y tal, bueno, pues están al corriente, digamos, se abren procedimientos sancionadores, pero veíamos la escasa eficacia de este tipo de medidas, ¿no? Y por eso entendíamos la necesidad de ir un poquito más allá, ¿no? De ahí que a instancia de varias asociaciones de vecinos se convoca esta plataforma, la que, bueno, nosotros hemos de alguna manera realizado labores de coordinación y, bueno, pues se ha reunido 10 veces durante el año 2016, se reunió 10 veces, tenía una composición heterogénea que yo creo que era una de sus principales virtudes. Ahí había asociaciones de vecinos, hosteleros importantes, además del casco viejo, policía local, técnicos municipales, etcétera, ¿no? Creo que tuvo un primer resultado, por lo menos, la constitución de esta plataforma. Y es que un debate que, a nuestro juicio, no estaba sobre la mesa, es decir, nadie hablaba sobre el ruido ni se planteaba, creo yo, sobre la necesidad de atajar este problema, pues bueno, de repente pues salta de alguna manera a los medios, se empieza a comentar, empieza a ser un asunto, digamos, que sí que está sobre la mesa, ¿no? Y ahí el resultado final es la partida presupuestaria que se aprueba, 60.000 euros para llevar a cabo actuaciones. Un pequeño avance en ese sentido es que ahora acaba de adjudicar el Ayuntamiento un contrato para la elaboración de los mapas de ruido, el término municipal de Vitoria-Gasteiz, y por primera vez esos mapas de ruidos contemplarán los ruidos generados por el ocio nocturno, lo cual es ya pues un avance interesante, ¿no? Otro asunto que ahora quisiera aludir a asuntos pendientes que preocupan a la oficina del síndico y aprovechar esta intervención anual de forma muy breve pues para exponer aquellos asuntos que nos preocupan especialmente, ¿no? Desde un punto de vista social, por ejemplo, ¿no? En relación, por ejemplo, con las ayudas sociales, el 11 de mayo de 2017 acudimos a la Comisión Especial de Sugerencias y Reclamaciones, donde exponemos nuestra labor de forma trimestral, y entre otros asuntos aludimos a un asunto que generó un cierto revuelo, a un fenómeno que veníamos observando de gente que acudía a nuestras oficinas
y digamos que era un fenómeno nuevo. Yo siempre digo, no acuden hordas de gente, que nadie piense en hordas de gente. Son casos puntuales, pero a veces sí que sirven para detectar una determinada problemática, ¿no? Y personas que, a pesar de su arraigo, pues afirmaban carecer de cualquier recurso, tanto económico como no económico, ¿no? Desde el preciso momento en que pedían la RGI a Lanbide. Es decir, el momento en que pedían la RGI a Lanbide, el ayuntamiento les denegaba cualquier acceso a cualquier otra prestación económica o no, y por tanto se veían esos meses hasta que se resuelve, pues digamos, carentes de todo recurso, ¿no? Planteamos esta cuestión que se nos había producido, que no entendíamos. Luego descubrimos que había una instrucción de 10 de marzo de 2017 que decía esto mismo, es decir, que cuando se tramita, en el momento en que se hace la solicitud a Lanbide, ya se cortan las prestaciones económicas municipales o no económicas, y además que si se produce la suspensión, independientemente de la causa que sea, también se corta cualquier tipo de prestación municipal, ¿no? Que, por cierto, sería interesante que este tipo de instrucciones también, pues, se hicieran públicas y que fueran transparentes, ¿no? En definitiva, y como conclusión, acceder a la RGI es un cauce largo, es un vía crucis, son 3 años en los que uno se tiene que buscar la vida, ¿no? Y llegar a ese punto, y que cuando ya está a punto de más o menos poner un cierto orden, nadie se va a enriquecer por esto, pero por lo menos va a poder sobrevivir de forma más digna, ¿no? Que le privemos de esos meses que tarda, y que además es curioso que en Álava tarda más Lanbide, como todos sabrán, en resolver que en otros territorios, que esos 3, 4, 5 meses pues no tenga ningún tipo de prestación, pues nos parece que es discutible y la verdad que no añade nada. Y lo dicho, creemos que no es una medida adecuada, ¿no? Nos consta que el ayuntamiento ha intentado tratar como adelanto y que Lanbide devuelva. Si Lanbide no responde a esa mínima coordinación, pues quéjense a Lanbide, hablen con Lanbide y coordínense. Pero esa falta de coordinación no puede conllevar que la ciudadanía, ya digo, en esos meses se vea privada de cualquier prestación, ¿no? Otro asunto también que nos preocupa y sobre el que querríamos tratar es el tema de la segregación escolar. En junio de 2016, tras una moción presentada en este pleno, en abril de ese mismo año, se constituyó la Mesa de Trabajo sobre Educación y Diversidad con el reto de elaborar a lo largo de 2016 propuestas de trabajo dirigidas a hacer frente a la segregación escolar. Como resultado de esa labor, en diciembre de 2016 se publicó el documento de análisis y propuestas para hacer frente a la segregación escolar de Vitoria-Gasteiz. El diagnóstico es claro. Y yo creo que todos coincidimos y no ha habido informes de contrario, ¿no? Los centros públicos de la ciudad escolarizan el 95% del alumnado de origen extranjero en las etapas de educación infantil y primaria, y los centros privados concertados el 5% restante. De los 20 centros de la ciudad que superan la proporción recomendada, solo uno es de titularidad privada. Y además, en los centros más afectados por esa segregación, por ese acúmulo de personas de origen extranjero, la matrícula viva, que es la que se introduce a lo largo del año, es extremadamente alta en proporción con el alumnado. El diagnóstico era claro, ¿no? Las razones de esta situación son varias y la solución es compleja, sin duda, pero creemos que el ayuntamiento no puede ni debe ser ajeno a esta realidad. Los niños y niñas que acuden a diario a la escuela son nuestros ciudadanos y ciudadanas del futuro. Por eso no es posible la abstracción del ayuntamiento en este ámbito, porque más allá de cuestiones competenciales, solo en la medida en que facilitemos a nuestros niños y niñas un entorno global de respeto, de diversidad integradora, de igualdad de oportunidades, podremos conservar una ciudad como la que hemos disfrutado hasta el presente. Vitoria-Gasteiz es una ciudad educadora, no hay que olvidarlo, y como tal, son muchas las cosas que puede hacer. La Carta de Ciudades Educadoras, reformada en 2004, nos da algunas pistas de lo que una ciudad puede y debe hacer en pro de sus valores. Por ejemplo, la ciudad deberá ofrecer a sus habitantes la perspectiva de ocupar un puesto en la sociedad, les facilitará el asesoramiento necesario para su orientación personal y vocacional y posibilitará su participación en actividades sociales. Las ciudades deberán ser conscientes de los mecanismos de exclusión y marginación que les afectan y de las modalidades que revisten, y desarrollarán las políticas de acción afirmativa necesarias. En especial, atenderán a las personas recién llegadas, inmigrantes o refugiados, que tienen derecho a sentir con libertad la ciudad como propia. Dedicarán esfuerzos a fomentar la cohesión social entre los barrios y sus habitantes de toda condición. Yo creo que nuestra ciudad se ha caracterizado por ser una ciudad cohesionada, integrada y, en fin, ahí creo que nos jugamos mucho nuestro futuro en relación con esta cuestión. Todos los niños y niñas de nuestra ciudad tienen que tener la impresión de haber tenido las mismas oportunidades. Solo a partir de las mismas oportunidades podemos generar una sociedad justa y una sociedad solidaria y honesta consigo misma.
En relación con el casco viejo, ya me van a permitir, ya sé que siempre hablo del casco viejo, pero creo que es obligado hacerlo una vez más. Cada vez que he comparecido he hablado de esto y no les digo nada nuevo si les señalo, por decirlo suavemente, que durante estos 5 años pues no se ha invertido lo suficiente en este barrio. Se han hecho inversiones, pero creemos que no son suficientes. Cada vez es un fenómeno más numeroso en nuestra oficina, los edificios del casco en los que viven 1, 2 o 3 vecinos y el resto ni está ni se les espera. En estos edificios es prácticamente imposible acometer obras de rehabilitación. Y los vecinos que han invertido en sus viviendas, que además suelen ser vecinos de clase media, esos que nos pueden interesar, digamos, para dar más diversidad al casco, ¿no? Pues la verdad que tienen que acabar por marcharse sus viviendas ante la perspectiva de una ruina total del edificio, cuando no del vandalismo. Es decir, ven unas dificultades tremendas para poder hacer frente a la obra de rehabilitación, cuando, como digo, pues la mayoría de los propietarios están desaparecidos ni están ni se les espera. En 2016 emitimos una recomendación en relación con uno de estos casos paradigmático, ¿no? El de una señora de 83 años que se había quedado sola en una vivienda, en un edificio pues abandonado, ya no vivía nadie más que ella y bueno, pues finalmente el edificio amenazaba ruina y tuvo que desalojar la casa en un plazo de 5 días, ¿no? En aquel caso solicitamos un protocolo de actuación para este tipo de supuestos, similar al que en aquel momento se barajaba para los desahuciados, por ejemplo, por ejecución hipotecaria, porque las realidades sociales suelen ser similares en ambos casos, ¿no? Normalmente la problemática de ruinas suele ir también asociada a otro tipo de problemáticas sociales. Bueno, hay que decir que la respuesta que se nos ofreció por parte del ayuntamiento era muy mejorable, tengo que decirlo también, en el sentido que, bueno, pues digamos que lo que se argumentaba es que esta señora tenía medios económicos para hacer frente a un alquiler. Pero bueno, pues la problemática la verdad que era muy grave y luego entendemos que el ayuntamiento, nadie dijo, eso me interesa subrayarlo, nadie dijo que la alternativa que el ayuntamiento le ofreciera tuviera que ser gratis, al contrario, la persona estaba dispuesta a pagar lo que tuviera que pagar, pero dejar una persona de 83 años que era autónoma, es verdad que tenía hijas, pero era autónoma y además así sabía de, cuando había pedido la declaración de dependencia se había concluido que era una persona autónoma, ¿no? Y sin embargo, pues cuando pasa esto, pues yo creo que el ayuntamiento tendría que tener prevista alguna alternativa, ¿no? Y en ese sentido ya digo pues que la respuesta pues, nos pareció que no fue la adecuada. Bien, finalmente hay otra cuestión, ya voy terminando, ¿eh? No se preocupen que termino rápido. Hay otra cuestión que últimamente nos preocupa, que es el tema de la ubicación del propio local del síndico. Estarán al corriente que hay una sentencia reciente en relación con la apertura de la puerta trasera de la oficina del síndico hacia el jardín secreto del agua, ¿no? Cuando tomé posesión en el año 2012 puse una condición, que yo creo que fue una condición positiva, francamente lo digo y creo que fue muy acertada, que fue que tratándose de un servicio de atención y defensa a la ciudadanía, dicho servicio tenía que ubicarse a pie de calle en un local, pues eso, situado a pie de calle donde la ciudadanía pudiera acceder directamente, ¿no? Lo cierto es que eso nos ha llevado menos de 5 años a tener que trasladarnos 2 veces. La primera fue desde el edificio Opera hasta San Antonio número 10 y después de San Antonio número 10 a la parte trasera en la que estamos ahora, que da al Jardín Secreto del Agua, ¿no? Recientemente se ha emitido esta sentencia. Bien, lo cierto es que la sentencia no viene a decir que sea ilegal abrir la puerta, que urbanísticamente sea ilegal abrir esa puerta. Lo que viene a decir es que el contrato que firmó el ayuntamiento con la comunidad de vecinos no contemplaba ese uso y, por tanto, que no se puede en base a ese contrato, ¿no? De ahí que, en fin, hagamos un llamamiento al ayuntamiento y a la comunidad de vecinos también en este caso, pues dado que creo, honestamente creo que no les hemos generado ningún problema y al contrario, creo que, bueno, pues da una cierta sensación también de presencia en una zona que es trasera. Hago un llamamiento para que se llegue a un acuerdo entre el ayuntamiento y la comunidad de propietarios para que en tanto dure, por ejemplo, se mantenga el alquiler del local y siempre y cuando sea destinado al local de la oficina del síndico, pues se pueda mantener ese uso y cuando se termine el contrato de alquiler, que se cierre la puerta y se acabó, ¿no? Esa podría ser una solución. Porque, como digo, no ha generado problemas. No. Entiendo la inquietud de la comunidad sobre todo es que en ese local en el futuro se puedan abrir otro tipo de actividades, ¿no? Actividades comerciales, etcétera. Bueno, si garantizamos que eso no se va a producir, pues ya digo, entiendo que no tendría por qué haber problema para que continuáramos nuestra labor. Como les decía al principio, esta es la quinta vez que me dirijo a ustedes. 5 años en los que hemos procurado ser fieles a los objetivos que nos planteamos desde el principio, ofrecer un servicio cercano, comprometido, riguroso, que la ciudadanía apreciara como algo distinto, un lugar en el que se atendiera desde la cercanía y la comprensión.
con honestidad, exponiendo la verdad sin tapujos, ¿no? Pero sin juicios de valor, es algo difícil, ¿no? A veces uno cuando oye argumentos, oye relatos de determinadas personas y entiende que están obcecadas o que no tienen ninguna razón, pues es difícil, ¿no? Pero hay que hacerlo, sin juicios, con empatía, pero no con acrítica, con descendencia, lógicamente. La verdad siempre tiene que estar por delante, ¿no? Haciendo un balance crítico y un balance que hemos hecho de forma colectiva en el seno de la oficina, de estos casi 5 años de mandato, creemos que la mayoría de estos objetivos han sido cumplidos satisfactoriamente. Nuestro servicio se ha caracterizado, en nuestra opinión, por el rigor, por el trabajo. Consideramos que la atención al público ha sido muy buena, que hemos escuchado a la ciudadanía con interés, con ánimo de ayudar y con implicación. Consideramos que a la hora de informar a la ciudadanía hemos sido claros y honestos. Siempre hemos estado al otro lado del teléfono, siempre hemos estado al otro lado del mostrador. En relación con la difusión de nuestra labor, hemos procurado una comunicación pedagógica de la misma a través de los distintos medios de comunicación en los que hemos consolidado nuestra presencia. Hemos mantenido una muy buena relación con los medios de comunicación, como digo, colaborando desde un escrupuloso respeto mutuo. Hemos puesto nuestra información en manos de todos los medios por igual y quien ha querido consultarnos siempre nos ha tenido a mano. Desde el punto de vista interno, se han introducido mejoras importantes en la informatización de procesos, en la exhaustividad a la hora de recoger y gestionar la información, se ha mejorado a nuestro juicio el formato de la memoria y, en general, de la documentación. Además, hemos sido, hay que decirlo, un servicio tremendamente austero. Según menguaba nuestro presupuesto, de hecho, se incrementaba nuestra transparencia, de forma que actualmente todas nuestras cuentas son menguantes, pero públicas. Por supuesto, en una visión crítica, un balance no puede ser únicamente una lista de parabienes, ¿no? Lógicamente. En este sentido, ha habido aspectos de nuestra labor que tienen un margen sustancial de mejora. Nuestra principal dificultad han sido los tiempos. Es verdad que a la hora de resolver un expediente dependemos muchas veces de la información que se nos facilite desde los departamentos y esta no siempre suele tener la necesaria premura, ¿no? Pero, en este sentido, hay que reconocer que no siempre hemos sabido conjugar el rigor y la precisión con la rapidez en las respuestas. Como decíamos antes, el aumento de los casos ha sido notable y continuado durante estos años, así como el aumento en general de la actividad. También hemos logrado aumentar el número de expedientes que cerrábamos cada año, de forma que la eficacia ha ido en aumento, pero así todo no nos ha sido posible llegar a los ratios de brevedad que nos hubiera gustado, ¿no? Y es aquí donde se manifiesta, y aquí lo digo ya, con mayor claridad la insuficiencia de los medios humanos con los que cuenta la oficina del síndico. Es procedente recordar que cuando se constituyó la institución en el año 2002 hasta mi toma de posesión en 2012, prácticamente desde el principio, la oficina del síndico contó con 4 personas entre su personal. Cuando yo tomé posesión, a partir de mi toma de posesión, hemos sido 3 personas, ¿no? Les he pedido a mis compañeros durante estos años mucho más de aquello a lo que estaban obligados y me han demostrado un nivel de compromiso e implicación en la tarea muy por encima de lo normal. Siempre hemos querido hacer las cosas bien y creo que las hemos hecho razonablemente bien. Además de algunas de ellas, nos hubiera gustado, no obstante, hacerlas más rápido. Y así, transcurridos estos años, creo que es justo considerar que la sindicatura, Defensoría Vecinal de Vitoria-Gasteiz, ha ganado con esfuerzo un notable grado de consideración entre nuestra ciudadanía, por su neutralidad política, por su imparcialidad, por su implicación y por su honestidad, principios que han guiado nuestra actividad en la defensa de los derechos de la ciudadanía. Hemos estado presentes de una u otra forma en cuantos conflictos o controversias han generado en la ciudad durante estos años. Prácticamente no ha habido un conflicto social que no haya tenido un reflejo, una trascendencia en nuestra oficina, ¿no? A mí me gusta señalar como fiel reflejo de esa, digamos, de esa noción ciudadana social sobre la figura del síndico el hecho de que el Consejo Social de la ciudad nos propusiera participar en este importante foro de debate y propuesta, porque no estábamos incluidos, y como digo, eso nos llena de orgullo, o que la última modificación del Reglamento de Participación Ciudadana contemplara esta figura pionera que es el Consejo Municipal de Transparencia y que nos incluyera en esa terna de composición del Consejo, ¿no? Como decía al principio, esta es la 5ª vez que tengo el honor de comparecer ante este pleno. Conforme al artículo 4 del reglamento del síndico defensor vecinal, el defensor vecinal será elegido, elegida por el pleno del ayuntamiento por un periodo de 5 años, siendo posible la reelección por una sola vez por igual periodo. Pues bien, con toda probabilidad, esta será la última vez que comparezca frente al pleno en mi condición de síndico defensor vecinal. Hoy vengo a anunciarles mi intención de no postularme para la reelección, para el nuevo mandato, al frente de la sindicatura. Así pues, el próximo 30 de noviembre cesaré como síndico defensor vecinal del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Han sido 5 años muy intensos de trabajo, dedicación, de horas de sueño. Créanme, si les digo que me ha quitado muchas horas de sueño, quizás ha sido uno de los debes de esta cuestión, me ha quitado muchas horas de sueño, pero sí de compromiso y de ilusión por tratar de mejorar en la medida de lo posible las condiciones y la situación de las personas, ¿no?
por ofrecer alguna solución cuando las cosas se ponían complicadas. Les confieso, y creo que soy justo al decirlo, creo que en ocasiones, no todas, pero en ocasiones hemos ayudado a gente a la que creo sinceramente que nadie más hubiera ayudado, por lo menos, en fin, aquellas que requerían un mayor acompañamiento, etcétera, ¿no? Y en ese sentido pues me siento orgulloso, ¿no? Han sido unos años social y económicamente duros, difíciles para la ciudadanía y también, por qué no decirlo, para quienes tenían la encomienda de gobernar, ¿no? Tampoco han faltado, desde ese punto de vista, las dificultades para la oficina del síndico. El argumento presupuestario siempre rondaba por encima de nuestras propuestas, ¿no? Y qué duda cabe que las reclamaciones de la ciudadanía han expuesto esta situación de forma directa o indirecta. A veces en sus reclamaciones y la mayoría de las veces en esas historias que nos contaban junto con sus reclamaciones, ¿no? Es mucho lo que hemos aprendido en estos años, lo que he aprendido yo en concreto. Este cargo me ha permitido conocer muchas personas. Me he reunido, al final del mandato me habré reunido con un total de 1.000 ciudadanos y ciudadanas, en citas además presenciales de las largas, de las tranquilas, sosegadas, que yo siempre he dicho que es una de las cualidades del servicio, ¿no? Me ha permitido descubrir en mí cualidades que ignoraba, como el placer de la escucha activa, la comunicación asertiva, pero cautelosa, muy cautelosa, que evitara herir al interlocutor, ¿no? Por eso creo que ha llegado el momento de tomar otros caminos, de tomar algo de distancia. 5 años es un plazo razonable para aplicar las mejoras que uno tenía previstas, para aplicar su propia impronta a una institución como esta, que además tiene una impronta personal bastante importante, pero quizás de continuar otros 5 años más correría el riesgo de persistir en mis errores y de imprimir a la institución mis propias carencias, ¿no? No quisiera dejar, que esta experiencia me ha servido además para conocer en profundidad la importantísima labor que ejercen las defensorías en todos los ámbitos. Esto sí me gustaría destacarlo, ¿no? Yo reconozco que cuando llegué al cargo pues no tenía un conocimiento profundo sobre la labor que ejercían las defensorías, pero después con nuestra propia experiencia y con la experiencia de otras muchas defensorías que hemos tenido ocasión de conocer, pues la verdad hemos adquirido una profunda convicción sobre la labor que realizan estas defensorías, ¿no? Es un servicio modesto, humilde, pero desde la cercanía, desde la inmediatez, y esta es la particularidad, ofrece un servicio esencial para la defensa de los derechos de la ciudadanía. La sindicatura, esto me gusta subrayarlo muchas veces, es un signo distintivo de calidad democrática que nuestra ciudad debe preservar y enarbolar con orgullo. El hecho de que otras ciudades no tengan una sindicatura no es signo, sino de que no tienen este distintivo de calidad democrática. Yo en eso estoy convencido. Somos un ayuntamiento que presta servicios de todo tipo. Es otra cosa también curiosa, la de servicios que prestamos, ¿no? La de labores que realiza el ayuntamiento, a un total de 246.000 personas. Vitoria-Gasteiz ha sido pionera en muchos aspectos, también en la implantación de la sindicatura, y estoy convencido de que con el tiempo lograremos convencer a otras ciudades de nuestro entorno de las bondades de esta institución, que no compite ni suplanta a ninguna otra, sino simplemente ofrece un servicio adicional con unas características particulares. He querido hacer hoy este anuncio con el fin de ofrecer a los grupos políticos el plazo suficiente para que busquen y consensúen a una persona que dé continuidad a la labor de la sindicatura, sin prisa, pero sin pausa. Les recuerdo una vez más que la fecha límite es el 1 de diciembre y que nuestro reglamento no admite prórrogas, por lo que a partir de ese día la institución quedaría vacante. Nuestra ciudad, que duda cabe, cuenta con personas de enorme valía que podrían ocupar esta institución con gran dignidad, desde la neutralidad y la independencia política, desde el compromiso social. Seguro que sabrán dar con la persona adecuada. Y también digo, por supuesto, hasta el 1 de diciembre de este año permaneceré plenamente en activo, dando guerra, no les quepa la menor duda, exactamente igual que hasta ahora, con la misma implicación y compromiso. Pero como esta es la última vez que comparezco frente al Pleno en mi condición de síndico, y por tanto como tiene aroma a despedida evidente, pues me van a permitir ustedes que me tome un momento para mostrar algunos agradecimientos. Así, me gustaría mostrar mi más sincero agradecimiento a todos aquellos compañeros y compañeras del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que día tras día nos han ayudado a realizar nuestra labor, que han colaborado con nosotros, respondiendo diligentemente a nuestras peticiones, a pesar del mucho trabajo que tenían acumulado. Es otra cuestión. Es decir, en el trabajo, en el Ayuntamiento, me gusta subrayar esto, se trabaja mucho y se trabaja bien. Y eso conviene que lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, en los últimos tiempos ya no se habla tan mal de los funcionarios después de la crisis, pero yo creo que conviene resaltar este aspecto. En el Ayuntamiento de Vitoria se trabaja mucho y se trabaja bien. Entonces queremos mostrar nuestro agradecimiento a esos compañeros que en algún momento se han podido sentir ofendidos, han podido sentir heridos por alguna consideración. Hemos procurado ser lo más elegantes posible. Les reconozco que le hemos dado 20 vueltas a cada escrito que remitíamos para que, en fin, la cosa fuera contundente, pero a la vez elegante, y espero haberlo conseguido.
Otra cosa que me interesa subrayar por si cabe alguna duda es que quienes conformamos la oficina del síndico nos hemos sentido en general bien atendidos y reconocidos, ¿de acuerdo? No nos hemos sentido ninguneados ni nada que se le parezca, es decir, en general se ha respondido bien a nuestras cuestiones en plazos más o menos largos, más o menos breves, pero como digo, se ha atendido bien y nos hemos sentido reconocidos. Han sido excepciones y contadísimas aquellos servicios o organismos que se han mostrado más reacios, reticentes e indolentes. A verlos los ha habido, eso está claro. Pero ellos sabrán por qué, pero en todo caso, como digo, son una mínima excepción, ¿de acuerdo? Pero sí me interesaría subrayar que con el resto del ayuntamiento hemos tenido un acompañamiento y una ayuda que yo agradezco de corazón. Mi agradecimiento también a los medios de comunicación, que con su importante labor han servido de altavoz a nuestra institución y nos han permitido dar cuenta a la ciudadanía de nuestro cometido, además de permitirnos ejercer una mayor influencia en las decisiones municipales, hay que decirlo, porque bueno, pues al final lo que tiene repercusión en la prensa, en fin, pues va, a veces va más lejos, ¿no? Además, quiero agradecerles y reconocerles también su labor a ustedes, a los representantes políticos, tanto si gobiernan como que no, o como si no, por su implicación y por su esfuerzo. Lo digo también con absoluta sinceridad. Creo que cuando soy sincero se me nota, pero lo digo sinceramente. La política de la ciudad es dura, porque es una política que se hace a pie de calle, es torear sin barrera, ¿no? Y es aquí donde uno aprende pues, a recibir esas embestidas con donosura. Yo entiendo, es decir, hay políticos de otro rango que actúan a un ámbito territorial más amplio y ahí las quejas, las críticas tardan más en llegar o llegan de forma más leve, ¿no? Pero aquí están ustedes a pie de calle y eso yo creo que es justo reconocerlo, ¿no? Y entiendo lo que decía, que en alguna ocasión pues, cosas que hemos podido decir, que hemos podido tal, pues que han podido sentar mal y lo entendemos y eso sí les puedo asegurar que siempre que nos hemos pronunciado hemos procurado hacerlo desde el rigor y con absoluta honestidad. No hemos tenido que rectificar, sinceramente les digo, y creo que hubiera rectificado si hubiera tenido que hacerlo. Pero bueno, hemos procurado mirarnos los asuntos bien, darles vueltas, eso nos ha llevado tiempo, pero creo que en general, ya digo, cuando hemos hecho alguna afirmación ha tenido sentido y ha tenido un porqué, ¿no? En lo que a nosotros respecta, les agradezco el cariño y el respeto con el que nos han tratado durante este tiempo y la atención que han dedicado a nuestras observaciones. Hemos procurado hacerlo lo mejor que sabíamos, poniendo lo mejor de nosotros mismos, pero seguro que habrá personas, lógicamente, que piensen que nuestro esfuerzo no fue suficiente, que pudimos hacer más. A todas esas personas no puedo sino ofrecerles mis disculpas y decirles que espero hacerlo mejor en otra ocasión. Azkenik nire eskerri beroena, bihotzekoena eman diet nire lankidei, Adolfo eta Leireri. Ohorea eta plazerra izan da urte hauetan zuekin lan egitea. Lan bikaina egin duzue. Seguro nago gazteiztar askoren bihotzetan txoko bat duzuela. Txoko bat duela herritar askoren gogoan zuen pazientziak, zuen goxotasunak, zuen entzuteko gaitasunak. Ardura handia jarri duzue zuen lanean, inoiz ez duzue harinkeriaz jokatu. Abentura honetan hasi ginenean, misio bat jarri nizuen. Gugana etortzen zen jendea pozik joan zedila, hori zen gure misioa. Eta esfortzua zoa jarri duzue egina al horretan. Etxiturik, goratuko zuen ez, etxiturik geratzen ginen irurok, herritar bat gure bulegotik aserre joaten zenean. Eta alegin guztia egiten genuen behin eta berriro, zerbitzuarekiko begirunea eta txegintasuna pizteko. Dakizuen ez, lankideak baino gehiago izan gara, lagun talde bat, kooperatiba txiki bat aurrera ateratzen. Urte hauetan benetan gogoangarriak izan dira niretzat eta bulego hau osatzen dugun guztiontzat. Urte hauek barkatu benetan gogoangarriak izan dira niretzat eta bulego hau osatzen dugun guztiontzat. Izugarria da urte hauetan nik behintzat ikasi dudana. Gazteago nintzenean eta funtzio publikoan nire lehen pausoak ematen dituenean, kale ertzean jarduteko gogoa adierazten nuen, jendearen benetako arazoetatik gertu. Eta albazen, arazo horietan lagundu. Sindikoan eman ditudan urte hauek nire grina hori asetu dute. Ofizio hau betetzeak aukera eman dit zinez, gurea bezalako hiri baten eta bertan bizi diren herritarren errealitatea sakonetik ezagutzeko. Jakina errealitatea konplexua dela, erabat heldu ezinekoa. Baina hainbat eta hainbat pertsonek kontatu dizkiaten bizipenek, arazoek, aparteko kontuek eta bar, gure gizartearen ezagutza sakonagoa eman didate. Eta are gehiago esango nuke. Uste du jendeak adierazi dizkiedan haserrealdi, tristezia, bakardade, sentiberatasun, goibeltasun, hoiek denek,
horiek denak kudeatu behar izateak, noski, kalte gehiago sortu gabe, emozio horiek denak kudeatu behar izateak, eta irtenbidea bilatu beharrak, pertsona hobea bihurtu nahuela uste dut. Hala bedi. Eskerrik asko Alkate jauna, barkatu luzapenetan ibili banaiz, baina eskerrik asko Alkate jauna eta eskerrik asko zinegotzi jaunan etan dugu. Zuen esatenetara nago, nahi duzen gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Gartzendia jauna, lehenengo eta behin, eta nintzeko talde politikoa hitzaman baino lehen, soriondu eta eskertu nahi dizuet bai zuri Gartzendia jauna, eta baita ere zue taldeari, egindako lana, azken urte hauetan ez ezik, azken bost urte hauetan ere egin duzuen lana benetan eskertzekoa da, zuk esan duzun bezala, horrek esan nahi du Gasteizko udalaren demokraziaren kalitatea handia dela, eta espero dezagun horrela jarraitzea. Badakit batzutan horrelako desadostasunak izan ditugula, sindiko eta administrazioaren artean, ez pertsonalki, baizik eta hori funtzionamenduan, baina nik esango nuke orain arte egin duzuen lana benetan bikaina izan dela, eta ziur nago balio izan dela herritarrek duten arazoak konpontzeko. Beraz, benetan, eskerrik asko eta zorionak azken bost urte hauetan egindako lanagatik. Eta espero dezagun hemendik gutxira, ez etorkizun batean berriro egotea Gasteizko udaletxe hauetan. Por lo tanto, muchísimas gracias por el trabajo realizado, no solo en este último año, sino en los cinco últimos años que ha ejercido como síndico, señor Gartzendia, y también a su equipo, a que quiero reconocer la labor realizada. Como bien ha dicho, eso es síntoma de la calidad democrática de este ayuntamiento y que también nos preocupamos por las cuestiones que afectan a la ciudadanía. El hecho de que se puedan resolver esas cuestiones, este año han sido 286 asuntos, pues también significa que nos hace mejores. Y en eso estoy de acuerdo con usted. Así que muchas gracias por ese trabajo de estos últimos cinco años y espero que además en el futuro podamos tener también relación profesional y personal. Y ahora, si les parece, procedemos a hacer un turno de grupos políticos para poder hacer referencia al informe anual del síndico. Señor Fernández. Sí, mi esquer, que yo no. Bien, bueno, señor Gartzendia, en primer lugar, lógicamente, bueno, si me permite la expresión, después de este bombazo, que se va a decir mediáticamente, porque no va a continuar, es complicado hacer un análisis de la memoria sin entrar un poco en cuestiones, ¿no?, de esa aire de despedida que usted comentaba. O sea, que si me permite, voy a intentar hilar un poco todo, para que bueno, todo vaya encauzado y no hacer dos discursos que parezcan diferentes, ¿no? Porque, en primer lugar, y se reflejan en el síndico, y usted lo ha comentado, ¿no?, pues en esa trayectoria que usted lleva desde la sindicatura, pues ha aumentado, ¿no?, el número de asuntos resueltos y también de personas y vecinos y vecinas que se han acercado, ¿no? Y eso denota del buen trabajo que se ha hecho y el buen trabajo también de conocimiento por parte de la gente de que cuando les correspondía o cuando creían que se había vulnerado sus derechos, pues tenían un organismo para intentar mostrar no solo sus quejas, sino saber si podían llevar razón y intentar corregir esa situación de vulnerabilidad que estas personas pues tendrían, ¿no? Y lógicamente pues usted lo ha comentado, ¿no? Esos tirones de oreja que solía hacer, ¿no?, con cuestiones que parecían un déjà vu, pues, sin ir más lejos, una de las más cuestiones es esa tasa de fotocopia que usted ha realizado, que esperemos que ya se vaya corrigiendo, porque es una cuestión que cuando usted hablaba de cosas obvias, esto es una cosa de las cosas obvias que debían ir desapareciendo en una institución que realmente, pues quizás debido por el engranaje que tiene tan complejo y que los cambios a veces pues cuesta realizarlos porque es una institución que a veces camina como un elefante demasiado despacio, pues entendemos que tenemos que seguir incidiendo en ese sentido, pero por lo tanto, pues desde cuestiones un poco más obvias hasta cuestiones quizás que, como usted también lo ha comentado, el tema de la plusvalía en los últimos años, que era una situación de verdadera injusticia para muchas familias en nuestra ciudad, con ya que esperemos que se vaya corrigiendo en un futuro, pero en esas cuestiones que usted ha
ha estado, bueno, pues luchando, ¿no? En pro de esos derechos de muchas familias ante situaciones, ¿no? De vulnerabilidad que se encontraban ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, también teniendo en cuenta, y lo ha comentado, ¿no? Los recursos de los que disponía, tanto humanos como a veces también, bueno, que también depende, lo económico y lo humano a veces va de la mano, pues cobra mayor valor pues todo el esfuerzo que ha realizado, ¿no? Podría seguir analizando más cuestiones de la memoria, pero creo que con, como lo ha comentado, y con ese aire de despedida, pues creo que es mejor, ¿no? el transmitirle desde mi grupo IRAS y los grupos que lo componen, tanto es que Anicha como Ecuberdeac, pues agradecerle su trabajo. Lógicamente, todavía va a tener tiempo para seguir batallando algunas de las cuestiones que ha estado comentando y situaciones que preocupa y también nos preocupa en este grupo de algunas cuestiones como las cuestiones de la segregación escolar, otras cuestiones sociales, pero seguir batallando en esas cuestiones, agradecerle su trabajo. Creo que el índice de asuntos resueltos, creo que el índice de ir superando cada vez más personas que fueran síndicos denota el buen trabajo que ha realizado no solo usted, sino todo su equipo, y realmente pues le deseo todas las suertes a partir del 1 de diciembre en el camino que emprenda. Mi asker zuri, Fernández Jauna, turno del señor Hinojal. Mi asker, eta egunon, le tengo que confesar que después de la noticia de la no continuidad en el puesto, pues es difícil hablar de tantos porcentos, de porcentajes o de asuntos. Lo personal, yo le puedo decir que a mí me ha dejado absolutamente frío y congelado, porque siempre creí que me iba a superar, por lo menos en el tiempo, yo como concejal y usted como síndico. Pues bueno, no me enorgullezco de superarle. Sí que creía que lo estaba haciendo muy bien, pero creo que las despedidas las dejaré para el final, para que igual hablar ahora de números sea menos emotivo. Sí le tengo que pensar también que siempre, pues bueno, uno prepara el discurso y la primera parte es en agradecimiento a este año, pero bueno, como no lo voy a hacer, creo que el trabajo realizado, ya no de este año, sino desde que llevamos nosotros en el Ayuntamiento y los años anteriores, ha hecho más grande la labor de la sindicatura, ha consolidado el servicio dentro de la población. Antes poquita gente lo conocía, cada día es más conocido y prácticamente a cualquiera que preguntes conoce por lo menos de su existencia y ha hecho uso de la sindicatura o no. Con lo cual creo que es un indicativo de que la labor está bien realizada y es un recurso necesario dentro del municipio. Ya yendo a lo concreto, son 286 asuntos los tratados durante este ejercicio 2016, y analizando la memoria hemos visto cómo ustedes distribuían por género cómo se distribuyen los asuntos, y vemos cómo en esto también se sigue manifestando que sigue habiendo, que los techos de cristal a los que están sometidas las mujeres se siguen también produciendo la presentación de asuntos, cuando únicamente un 38% de los asuntos presentados están hechos por parte de mujeres, frente al 57% que están hechos por parte de hombres. Y sí, también nos llama la atención que únicamente un 5% de los asuntos los hayan presentado los colectivos, cuando siempre sacamos pecho de que Vitoria, el movimiento asociativo es grande y está vivo y hay muchas asociaciones. Parece que este recurso lo utiliza un poco los colectivos asociativos, y desde nuestro grupo nos ha llamado la atención. Seguro que usted tiene alguna explicación sobre ello, o quizá no, los colectivos no sepan que pueden hacer uso de la sindicatura. Pero bueno, quizás sea un campo a trabajar. Con respecto a los asuntos, hemos visto cómo los departamentos que más asuntos tienen son Hacienda, Medio Ambiente, Seguridad Ciudadana y Cultura, Educación y Deporte. No voy a entrar a repetir los casos que usted ha detallado. Sí que con Hacienda pues nos llama la atención que sigue siendo el cobro del IBI una parte para hacer cobrador del resto. Sustituimos la figura desde el Ayuntamiento y le hacemos a una persona que sea el pequeño departamento de Hacienda dentro de su propiedad, cuando no tendría que ser de esa manera. Pero sí que nos resulta curioso un caso, usted lo ha expuesto, que es el caso de las aurescolas en el casco viejo y en Zaramaga, no por la labor que esté mal realizada, que está perfectamente realizada. Sí que nos hubiera gustado que esa aurescola tuviera accesibilidad no en 2018, sino en 2017 en el casco viejo, pero bueno, mejor tarde que nunca. Pero sí que leyendo el relato, sí que leyendo cómo fueron los hechos, se constata que las funcionarias en este caso conocían perfectamente que no era accesible del piso bajo al primer piso, y no solo en la aurrescola del casco viejo, sino también en la de Zaramaga. Y es una conversación
más o menos trivial la que lo comunican. Hay quizá el ayuntamiento lo que tenga que hacer la reflexión es si los cauces de comunicación de estos mismos casos están siendo los correctos y nuestros funcionarios, que al final, o nuestros trabajadores, que al final son los que mejor conocen el estado de las instalaciones, tienen cauces correctos para transmitir las deficiencias que ya conocen, porque no fue una labor, digo, leyendo el caso, no fue una labor muy ardua de investigación, sino que fue una entrevista in situ, o sea, no fue... Parece ser que nada muy laborioso. Si no es así, me lo dice y lo admitiré. Sí, por eso creo que hay que hacer hincapié en si estos sistemas son correctos o podríamos de alguna manera expandirlos y hacerlos mayores. Sí que también hemos visto con cierta sorpresa los informes especiales que hacen. Todos los informes especiales tienen que ver con ordenanzas fiscales y leyéndolos parece que los políticos siempre hablamos de cuánto vamos a cobrar, cuánto es la tasa, pero parece que los ciudadanos se preocupan más en si nos están cobrando correctamente, más en la gestión del propio cobro que del cobro sí, bien para cobrarlo o bien por las bonificaciones. Y eso nos tiene que hacer reflexionar a los 27 representantes que estamos en este hemiciclo, que quizá distanciemos mucho nuestro discurso de lo que realmente sufre la ciudadanía. Nos tiene que hacer reflexionar, y este informe ya digo que lo que habla sobre todo es de la gestión del cobro, más que del cobro sí, más de la cantidad final, de cómo llegamos a esa, de cómo gestionamos frente al ciudadano esa cantidad. Y como ya le he dicho, creo que era lo mejor dejar las despedidas para el final. Creo que la parte del informe por nuestra parte ya ha terminado, y como no solemos hacer uso del segundo turno en este tipo de plenos, agradecerle estos 2 años y poquito que hemos pasado junto con usted y su equipo, como no hacerlo extensivo al equipo. Nos despediremos de manera privada, pero creo que en lo público lo que toca es poner en valor la labor realizada, poner en valor siempre la predisposición a trabajar de manera conjunta, siempre buscando igual horas que nos vienen a todos mal, pero son las que hay que buscar para buscar huecos, para colaborar, y como no desde nuestro grupo, pues reconocerle el trabajo realizado a usted y al equipo, y esperemos que al menos el próximo síndico o la próxima síndica, no sé si estoy feliz, no sé si síndica, la próxima síndica tenga la misma predisposición y la misma ganas de trabajar con lo que nos toca a nosotros que ha tenido usted y su equipo. Muchas gracias. Eskerrik asko, Hinojo Aljauna. Turno del Grupo Socialista, señor López de Munain. Gracias, alcalde. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, señor Gaitzendia y sus colaboradores, Leire y Adolfo, bienvenidos. Gracias por venir. Gracias por la presencia vuestra hoy en este pleno y también por la actividad que desde la sindicatura y las actuaciones que como comisionados precisamente de este pleno hacéis y habéis venido haciendo, y hoy nos habéis venido aquí a expresar. Por eso estáis aquí precisamente, porque sois esa especie de comisionados que venís a darnos cuenta, venís a contarnos a este pleno la actividad que habéis mantenido durante el último año. Agradecer, como digo, a todos los colaboradores por la diligencia en la defensa de los derechos de los ciudadanos frente o en su relación con la Administración Municipal, que es el principal cometido que tenéis, que habéis tenido como sindicatura, labor que, como indica la norma, de ser independiente, de asesoramiento, de defensa de los ciudadanos y ciudadanas, cosa que no me cabe la menor duda que así lo habéis hecho y así os habéis preocupado y habéis dedicado plenamente. No solamente por el informe que nos habéis presentado hoy, por la memoria, sino por el conocimiento que tengo. Ahora acabáis los 5 años, yo ya estaba antes, que soy viejo en la casa, y por el conocimiento que os tengo de ahora y de otros puestos donde habéis estado. No tengo la menor duda de que habéis puesto toda la carne en el asador para efectivamente cumplir ese mandato, como digo, de la norma de defensa, de asesoramiento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas frente a la Administración Municipal, que somos nosotros. Yo, a la hora de ver la memoria, lo primero que me llama la atención, sobre todo mirando un poco para atrás, el mantenimiento de los casos. Prácticamente este año se han mantenido
con respecto al año anterior. Digo que me llama la atención porque el año anterior hubo una subida muy importante, con lo cual parece que la tendencia podría haber ido por ahí y, sin embargo, veremos a futuro, pero podremos decir que estamos en una situación de estabilización, que me parece importante. También el año pasado ponía en valor que me parecía muy importante que se incrementaran los datos, porque eso quería decir que efectivamente los ciudadanos cada vez conocían más, cada vez confiaban más en el síndico, la figura del síndico, la sindicatura del ayuntamiento, y por eso cada vez lo utilizaban más. Ahora yo la lectura que humildemente me atrevo a decir con esta estabilización es que efectivamente cada vez vamos mejor, cada vez estamos mejorando más, es menos necesidad, ha habido en estos últimos tiempos una parte muy importante de dar cobertura a la participación, a hacer que cada vez los ciudadanos participen más y, lógicamente, si participan más en las decisiones, si somos capaces de transmitir mejor y más toda la información de la actividad que se va generando en los diferentes departamentos, pues parece lógico que esta estabilización en los casos que llega a la sindicatura pues sean reflejo precisamente de ese esfuerzo que por parte de la corporación estamos haciendo en ser más proactivos en el sentido de llegar mucho más a los ciudadanos. Cuestión que me parece importante y que yo entiendo, que no quiere decir que sea poseedor de la verdad en esto, pero tengo esa impresión que es producto de que efectivamente el esfuerzo que estamos haciendo de participación y de acercamiento se está viendo reflejado precisamente en ese mantenimiento de la actividad de los casos que nos habéis trasladado, que nos estáis trasladando en vuestra memoria, esos 216 casos nuevos, pero también importante que hayáis, en 2016, hayáis sido capaces de dar salida a esos expedientes, vamos a ser heredados, no heredados de nadie, porque sois vosotros también los en años anteriores, pero heredados de ejercicios anteriores que habéis sido capaces de dar salida. Con lo cual, me parece importante el mantenimiento, me parece importante la actividad, la diligencia que habéis imprimido en vuestro trabajo, y el que los ciudadanos, yo creo, estén percibiendo esa participación y esa información de una forma importante y que se refleje, como digo, en la memoria que hoy se está presentando aquí. Es función fundamental y es muy importante. Otras veces, cuando hablamos de la justicia, solemos decir que justicia no es justicia cuando se dilata en el tiempo. Pues yo creo que hay que poner en valor, en el caso del síndico, la respuesta ágil, la respuesta casi inmediata en muchos casos que habéis tenido y que así lo expresáis, como digo, en la resolución de expedientes y en la respuesta que habéis ido dando. Me parece importante esa agilidad, me parece esa cercanía que me consta que imprimís en todos los casos que lleváis, y de ahí se desprende la importancia de vuestra actividad, la importancia que habéis dado a la agilidad en la respuesta, y que eso hace que el ciudadano, lógicamente, os vea como aliados, que a mí me parece que es una definición importante, que el ciudadano te vea a la oficina del síndico como un servicio municipal de unos aliados que están dispuestos a escucharme, que están dispuestos a darme una alternativa y que están dispuestos a hacerlo lo antes posible. Ya sabemos que lo posible muchas veces no depende solo de la oficina, sino también depende pues de la respuesta que desde los departamentos más o menos ágil podamos dar, que muchas veces tampoco depende solo del departamento, sino que tenemos que recabar o buscar esas respuestas, porque no todos nuestros registros recogen todo lo que en un momento dado se nos pueda demandar. Por lo tanto, me parece muy importante que los ciudadanos os vean cercanos, que los ciudadanos acudan, que cada vez más los ciudadanos sientan que efectivamente se da respuesta a lo que plantean con agilidad necesaria y que no se dilata en el tiempo. Así resumiendo, eso me parece muy importante en la oficina del síndico, y creo que eso lo habéis conseguido en estos 5 años en el que habéis estado al frente en la oficina. Y luego, por otra parte, también quisiera resaltar del informe, de la exposición que has hecho, el número de intermediaciones que se han dado en vuestra actividad. A mí la intermediación tiene un valor muy importante. La intermediación, en principio, deja contentos a todas las partes,
porque ha sido producto de un diálogo, de una puesta en común, de un acercamiento de posiciones, de un llegar a un acuerdo. Eso entiendo de intermediación. No desprecio con esto a otras actuaciones, a resoluciones, consejos, otras cosas que podáis hacer de la oficina. Pero me parece que esta es importante, porque en las otras inevitablemente siempre va a haber una parte que se sienta, entrecomillarlo por favor, vencedora, y otra parte que se sienta vencida o que por lo menos no se ha tenido en cuenta en su totalidad sus pretensiones, ¿no? Por lo tanto, me parece que, o por lo menos yo quiero resaltar ese esfuerzo que habéis hecho y ese número importante de intermediaciones en la resolución de las cuestiones que se os han planteado, porque es una fórmula que, como digo, deja satisfecho, por lo menos, no sé si en el 100% a todos, pero en una parte muy importante a las partes que concurren. Mientras que las otras fórmulas, sin despreciarlas y siendo necesarias y buenas también para dar respuesta a diferentes problemas, no siempre dejan satisfechos a las partes que concurren en el 100%. Esa es otra de las cuestiones que a mí que quería destacar. Hay veces también, hablando de satisfacción, que la satisfacción es imposible. A nadie se nos escapa que a la oficina del síndico, lo mismo que a los despachos de los concejales o otras actividades del ayuntamiento, nos llegan cuestiones en las que, por más que quieras verlo de una forma positiva, por más que quieras buscar argumentos, por más que quieras, no puedes dar satisfacción, porque lo que se te está planteando pues no responde a los criterios generales, democráticos y de justicia que desde los diferentes departamentos y servicios tenemos que tener. Por lo tanto, yo también soy consciente que no siempre se va a ser o los ciudadanos van a entender como justo y equitativo el resultado o lo que les planteemos, pero es que tampoco ese debe ser lo que busquemos. Lo que tenemos que buscar es que efectivamente poder ser lo más justo posible, no el dejar la mayor satisfacción posible en los usuarios, porque, como digo, hay veces que eso va a ser imposible. Por eso creo que es bueno que vayamos en esta línea, que los que sucedan la figura del síndico, por lo que hoy nos has anunciado, que ya sabíamos que efectivamente los plazos son los que marca la norma, puedan seguir en esta línea. Yo deseo fervientemente que así sea, que sigan trabajando en la línea de que la oficina del síndico sea vista por parte de ciudadanos como un buen servicio, que funciona bien, que es ágil, que da respuesta y que deja contento en la medida de lo posible, siempre, porque digo que siempre no es posible, aunque no se les haya dado toda la razón a la demanda o al planteamiento que se nos han hecho. Creo que es muy importante y creo que en estos 5 años habéis avanzado mucho en esta línea y creo que sería importante que los que os sucedan lo hereden, lo hagan suyo y continúen en este incremento en esos diferentes aspectos. Es fundamental y por obvio podría parecer que no es necesario decirlo, pero a mí me parece que es importante cada vez que hablemos de la oficina del síndico, la sindicatura, recalcarlo. Es importante la independencia y la imparcialidad de la oficina. Yo creo que en eso somos conscientes. Alguna vez, hace poco, hemos tenido ocasión de hablar de estas cuestiones, de alguna cuestión relacionada con esto. Estáis inmersos en la estructura municipal, sois parte de la estructura municipal, me atrevería también a decir cobráis de la estructura municipal, pero eso no tiene que ser un elemento que os sesgue hacia la estructura municipal, ni a la inversa, ni a la estructura, o no estructura, ni al ciudadano que plantea una queja por dejarle contento, satisfecho. Debéis de mantener, se debe de mantener siempre la imparcialidad y la independencia de la oficina, porque si no, perdería todo el valor que puede tener un servicio de estas características. El ciudadano no se llegaría a fiar, el resto de estructura municipal no os consideraría, y con el respeto que en este momento creo que se considera la oficina, con lo cual dejaríais de tener valor e importancia en la estructura, que yo creo que en este momento la tiene, precisamente porque mantenéis esa independencia y mantenéis esa actitud necesaria.
estudiar los casos, tomáis decisiones con independencia, independientemente también que sean para un lado o para otro, el que tiene la razón, pues la tiene y vosotros se la dais. Yo creo que eso es justicia. Y creo que los resultados están en este informe que nos presentáis y en el que nos habéis presentado otros años. Y creo que esa actitud y esa impartir justicia sin ser un órgano de justicia puramente dicho, va en, casi me atrevería a decir, en el ADN de los que componéis la oficina del síndico. Y por eso es por lo que habéis dado esa impronta, ese espíritu, esa dedicación. Hablabas cuando hacías tu exposición de las horas de sueño que has perdido. Es el reflejo de que efectivamente os lo creéis. Y habéis trabajado en algo que creéis y algo que estabais convencidos que teníais que darlo a la ciudadanía en estos términos de lo que estoy comentando. Por lo tanto, enhorabuena. Yo creo que habéis hecho un buen trabajo. Acabando ya mi intervención, no voy a entrar en los casos individuales, pues, los analizáis, pedís la información y resolvéis. A una de las partes, que en este caso somos nosotros, una de las partes, unas veces nos sientan bien, otras veces no nos sientan tan bien, hay veces que estamos muy de acuerdo, hay veces que despotricamos un poco, pero la realidad es que esto ha de ser así. Y si queremos que efectivamente funcione y que sea justo, ha de ser así. Por lo tanto, muchas gracias. Nos seguiremos viendo, lo ha dicho el alcalde, sois de la casa. Por lo tanto, seguiremos teniendo relación. Y pedir a la corporación que tengamos la suficiente capacidad como para poder elegir, a ser posible, personas mejores que vosotros para esta dedicación, que digo que va a ser difícil, pero espero que sea posible. Gracias. Gracias a usted, señor López Munain. Turno del Grupo Nacionalista, señora Aguirre. Bueno, pues en principio agradecer al síndico y al equipo, y a su equipo, el trabajo realizado en la memoria de este año y lo que nos habéis expuesto aquí, lo que el síndico ha expuesto aquí, que evidencia desde luego bueno, lo que ya se ha constatado y seguimos constatando, ¿no? El contacto con la ciudadanía, esa participación ciudadana que es muy importante y es clave también en el ayuntamiento, ¿no? Y en la política municipal, ¿no? El contacto y la participación ciudadana y además a través del síndico también se refuerza que esas personas bueno, que están insatisfechas con una respuesta en un momento dado de un servicio, de un departamento hacia su problemática, bueno, pues también haya una recomendación que ayude también a los servicios y a los departamentos a mejorar su actuación y a la propia administración, ¿no? Por lo tanto, creemos que en la memoria se expresa todos los datos, las recomendaciones, lo creemos muy positivo, desde luego, y que ayuda a la gestión de la administración y además ayuda a seguir manteniendo esa participación ciudadana, ¿no? Como también bien usted ha dicho, ¿no? Luego también el balance que hacen y que lo ha comentado y realmente comenta algo muy importante, ¿no? Y que se traduce en la memoria y en sus actuaciones, en las actuaciones del síndico, y es el escuchar a la ciudadanía. Entonces, el escuchar a la ciudadanía significa el compromiso ya del síndico, por supuesto, de lo que escucha, lo traslada al ayuntamiento y también del propio ayuntamiento, ¿no? Que es lo que queremos también, escuchar a la ciudadanía todas sus quejas, reclamaciones, como también las actuaciones buenas que podamos hacer todas y todos, ¿no? Entonces, esa escucha y la ciudadanía sentirse escuchada, atender las demandas, ¿no? Y sea la dirección que sea la respuesta, creo que lo que ha dicho es muy importante y es como la filosofía del síndico y también del ayuntamiento. Y en ese compromiso de escucha y de dar respuesta y la respuesta que haya que dar a la ciudadanía, desde luego reiteramos y reitero nuestra voluntad de seguir colaborando, ¿no? con la oficina del síndico y también seguir reforzando lo que también se trasluce desde la memoria, ¿no? Reforzando los cauces de comunicación entre los servicios y los departamentos para dar una respuesta entre todos, síndico, departamentos y servicios más global. Y también me gustaría poner en valor
Por supuesto, la labor del síndico y de la oficina en esa escucha y en esa atención a la ciudadanía y el trasvase a los departamentos, pero también esa respuesta y ese trabajo también de los departamentos y servicios a través de las recomendaciones, como bien ha dicho también usted, ¿no? Del esfuerzo, de la premura y de ese mejorar la respuesta a la ciudadanía. Yo creo que también la labor del personal técnico de los departamentos también es importante y que va en relación con la labor realizada por el síndico. Y luego ya por último, en concreto con el tema del local que ha mencionado, ¿no? con la preocupación, bueno, evidentemente ya lo ha comentado, ¿no? Desde el principio de la legislatura, desde que estamos en el equipo de gobierno, atendimos a su preferencia, a sus de local, bueno, además concienzudamente, ¿no? A aquel local que usted quería y realmente lo apoyamos, ¿no? Y ahora sí que, bueno, no es una cuestión nuestra, evidentemente, como bien ha dicho, es una cuestión de los juzgados y de un como consecuencia de una sentencia, ¿no?, que es lo que ha sucedido, pero bueno, ya el equipo de gobierno se ha puesto en contacto con usted para decir que lo que se pueda mediar entre la comunidad y el ayuntamiento, pues lo haremos, desde luego. Y bueno, y al final, bueno, pues la despedida, ¿no?, que bueno, tampoco será una despedida, nos seguiremos viendo, igual hasta en una próxima comisión, y agradecerte, Martín, la labor que has hecho, el trabajo, todo lo que, bueno, pues, lo que te ha calado la ciudadanía, como no, yo creo que a todos los que estamos aquí, y bueno, desearte toda la suerte en tu futuro adelante. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, Agirre Anderea, orain EH Bilduren txanda, López Abrestegi Anderea. Mil esker, alkate jauna, egunon Martin, Leire eta Adolfo, eskerrik asko, berriro ere, bueno, txostenagatik, zuen lan guztiagatik, eta precisamente zuen agurrari omenaldi bezala, egingo dudana da, zuen lanari buruz hitz egitea, eta txostenari buruz hitz egitea, uste dut omenaldirik onena izan behar duela hori, y si no, me parecería como hacer un poco de menos vuestro trabajo no hablar, aunque ese agur pues se ha quedado en el ambiente y hablaremos todos de ellos, pero yo creo que lo primero es hablar de vuestro trabajo y el mejor homenaje. Azkenean, betitz egiten dugu berdinari buruz, baina eta askotan hitz egin dugu eta eztabaidatu dugu honi buruz. Eta egia da, kasu asko dituzuela, kasu asko heltzen direla sindikoaren gana, edo sindikaturara, eta irakurketa desberdinak daudela, hor Martinek esaten zuen, ez? Zein da irakurketarik egokiena, gero eta ezagunagoak zaretela, zuen lana dudarik gabe ondo egiten dezuela, edota hiritarrok gero eta arazo gehiago ditugula administrazioarekin harremanak izaten ditugunean, hori eztabaidatu dugu behin eta berriro, hori, bueno, balantza batean jarrita, ba, ikusi beharko genuke zein dan gehien pisatzen duena, ez? Eta azkenean argi dago, bazaia izaten dela administrazioarekin harreman hori, batzuetan inkluso, zuke askotan esan dezu, Martin, nola, batzuetan inkluso zaila da administraziotik jasotzen ditugun gutunak bazer esaten duten, zer esaten ez duten jakitea, eta horretan ere lan izugarria egin dezue, eta askotan esan dezu hemen, ba, gutun horiek edo notifikazio horiek argiak izan behar direla, eta inkluso ba, edo nork ulertzeko modukoak, ez? Zabestela, askotan arazoak sortzen dira, precisamente horregatik, ez da? Nik mai gainean jarri nahi dut, eta uste dut oso importantea izan dela, zuek egindako bitartekaritza lana. Azkenean, ez bakarrik gomendioak, batzuk atera direla, dudarik gabe, zuk esaten zenuen, bueno, saiatu zaretela, ja, oso landuta izan dezutenean gai bat gomendioak ateratzen, baina herria da bitartekaritza lana izugarria izan dela. Eta horrekin, uste dut laguntza handia eman diezutela hiritar askori, eta batzuetan inkluso kolektibo moduan heltzen ziren batzuei ere kasuak izan ditugu, eta gogoratzen dut Ibai Ondoko antenen asuntoa, eta sí que queríamos poner un poco encima de la mesa ese trabajo que habéis hecho como mediadores. Porque no solo las recomendaciones que habéis enviado al ayuntamiento y que no han sido tantas y que curiosamente a veces no han sido recibidas
pues con, no sé si con demasiado grado, pero con un poquito de objetividad y un poquito de eso, decías que hay, a veces hay que recular por parte de la Administración y que eso facilitaría mucho. Pues es verdad, al final un pasito atrás y reconocer que la Administración se ha equivocado, pues no solo facilitaría mucho las cosas, sino que evitaría muchos obstáculos que tiene que tener la ciudadanía, ¿no? En estos casos. Si queremos poner encima de la mesa pues el valor, ese trabajo que habéis hecho como mediadores, no solo con las personas individuales, sino a veces con colectivos, como vimos con el tema de las antenas de Ibaiondo. E incluso se nos ocurre que, y dejando ese agur aparte, por supuesto, que habéis sido que sois las personas más adecuadas para pues hacer una labor de mediación en los diferentes conflictos que puedan surgir en la ciudad. Y a veces lo mismo que habéis que os reunisteis con colectivos, pues como el de las antenas de Ibaiondo, pues hay otra serie de colectivos con diferentes conflictos en diferentes barrios que bueno pueden encontrar desde la sindicatura esa labor de mediación entre pues los vecinos como colectivo y el ayuntamiento. Y eso también nos gustaría saber si dentro de vuestras funciones podríais ver el mismo trabajo que habéis hecho con la plataforma de las antenas, bueno, pues puede haber otros conflictos en los que creemos que tendréis una gran labor que hacer, sobre todo por la neutralidad y la claridad con la que habéis hablado siempre. Y entrando a los temas, que sí que es verdad que tuvimos una comisión hace no mucho y que hemos hablado de diferentes temas, pero con las ordenanzas fiscales, quizá el caso más sangrante es lo que decías de las copias, es que se ha dicho desde la sindicatura muchísimas veces, pero los precios que hay que pagar cuando encima tienes un incendio, una cosa grave, que tienes que demostrar ciertas cosas, que no es que pides un documento ad hoc, sino que realmente es algo que ya tiene la policía o por parte de bomberos, pues era increíble y seguimos encontrándonos con esos problemas. El tema de las instalaciones municipales, que no solo el tema de la universidad, sino recordamos, por hacer un poco memoria de otros casos que habíais traído también, el tema de aquel recibo que no se pudo pagar en su día porque no existía ingreso suficiente o dinero suficiente en la cuenta y los problemas que había tenido aquella mujer para una vez que pudo tener el dinero suficiente para pagar, además era el suyo y el de sus dos hijos, que tuviera que pagar la matrícula era absolutamente injusto y la verdad es que si no llega a ser por vuestra intervención, pues seguramente no hubiese tenido que pagar la matrícula cuando además había unas circunstancias personales que dificultaban, digamos, que tuviera esos ingresos. Temas de accesibilidad que hemos hablado en muchas ocasiones. El tema de las multas es que viene en todos los informes, pero sí que es verdad que cuando nos ponen una multa pues nos duele especialmente, pero es que hay cosas injustas y muy injustas. Creo que llevamos años y años hablando del tema de las notificaciones, lo injusto que es que no se te notificase una multa, pero también esa notificación tiene que ser, lo que decías, ágil, que no se esté una hora. Hace no mucho hablábamos en comisión del tema de una persona que quería que se le notificase y que poder hacer el escrito en euskera y le tuvieron hora y pico. Creo que es sangrante a más no poder y no era tan fácil y a veces no era tan difícil, quiero decir, y a veces es la actitud del propio agente la que tiene que ser un poco más empática, incluso sobre todo cuando estamos hablando de derechos lingüísticos, algo tan básico como eso. El tema de la grúa, que lo hemos dicho muchas veces, en Iruña existe este aviso desde hace años y años, es decir, si te van a llevar el coche es tan fácil como para que no ocurra lo que le pasó a ese señor, que el pobre hombre se olvidó el coche aparcado en la calle y que tuvo una multa muy cuantiosa, pues es tan simple como llamarle 10 minutos antes, efectivamente, de llevarse la grúa y evitar este tipo de cosas. Sobre todo queremos poner encima de la mesa el tema de las multas porque, de alguna manera, para mostrar la indefensión que se siente por muchos ciudadanos en estos casos y hemos conocido no solo por los medios de comunicación sino personalmente
lo hemos conocido todos, el caso de una ciudadana que había recibido un montón de multas, que no se sabía perfectamente que ella no estaba conduciendo, se quedaba sin puntos, con una sanción económica terrible y una indefensión absoluta, absoluta y muy poca ayuda por parte de la Administración. Entonces, bueno, creemos que eso hay que poner encima de la mesa. Y luego, el ayuntamiento también se tiene que, los servicios municipales se tienen que ir adelantando a los problemas que van a surgir. No es lógico aquel camino de Mendizorroza, que seguramente hemos pasado todos por él y que seguramente cualquier técnico del ayuntamiento que ha pasado por ahí se da cuenta que hay un problema absoluto de accesibilidad. Y que tenga que ser a través de una, digamos, de quejas de los ciudadanos y demás, cuando se pueda empezar a poner pues soluciones a esos temas. El tema de la plusvalía lo hemos hablado mil y una veces y creo que hemos estado de acuerdo desde el primer momento. El de la venta de vehículos, de hecho, siempre lo recordamos, pero es que Euskal Herria Bildu-Gasteiz presentó una enmienda en ese sentido, precisamente para que no pudiera ocurrir ese tipo de cosas. El que no se conozca esa norma, pues no puede ser que se reciba una sanción que, vamos, que seguramente sea absolutamente desproporcionada, y precisamente ya nos adelantamos en su día a presentar esta enmienda. Y bueno, pues no pudo ser y nos encontramos ahora con esta situación. Y también era sangrante el tema que has dicho del juzgado, la notificación una y otra vez a un domicilio que no era el suyo. O sea, es que llega un momento en que incluso con una sentencia volvemos a notificar a un domicilio incorrecto. Eso es lo que decías de esa... bueno, pues de ese recular por parte de la Administración y no tomarnos a mal que nos tiren un poquito de la oreja. Y sí que quería terminar en cuanto a los temas con el tema de la segregación escolar, que además sabéis que, bueno, a Euskal Herria Bildu es un tema que le preocupa muchísimo. De hecho, hace muy pocos días el grupo parlamentario lo que ha propuesto es que la Comisión de Educación pueda visitar 10 centros escolares de Gasteiz para conocer in situ la realidad. El ayuntamiento ya ha reconocido que existe un problema, hay que identificar ese problema, pero lo que es necesario es que se apliquen las medidas consensuadas por el grupo de expertos y las que afecten al ayuntamiento. Y lo que sí solicitamos al síndico es que haga las gestiones oportunas con el Ararteko para que el Ararteko también bueno, haga lo mismo con el Departamento de Educación, para ver si entre todos, entre la labor que pueda hacerse desde el Ayuntamiento, más la Sindicatura y el Ararteko, bueno, pues encontramos una solución a este problema y de alguna manera garantizamos la igualdad de oportunidades, la cohesión social y la integración, que entiendo que tiene que ser el objetivo de todos y todas. Y bueno, con el agur que ha dicho Martín, pues la verdad es que, aparte de, por supuesto, daros las gracias, pues mostrar un poco incluso nuestra preocupación, porque personas que de verdad viven esto con toda la ilusión del mundo, que han trabajado con toda la neutralidad del mundo y que además imparcialidad del mundo, que ha sido pues una gozada escuchar tirones de orejas que has dado en diferentes momentos y que nos, incluso a los grupos de la oposición, nos has hablado de forma muy clara, y también lo has hecho con el gobierno, con los diferentes gobiernos. Pues lo que nos preocupa es que gente que vive, personas que viven con esta pasión, y hablo de los tres además, Martín, Leire y Adolfo, os hemos visto trabajar en vuestro despacho, sabemos que lo vivís con muchísima pasión. Nos preocupa pues que digamos, no tengáis intención de, o no tengas intención de continuar. Porque no, decía el señor López de Munain que intentaremos encontrar a alguien mejor, pues va a ser complicado, y va a ser muy complicado,
y creo que debemos, además de agradecerte desde luego tu trabajo, sí que nos preocupa que se une a otras dimisiones que se hayan podido dar en este periodo del gobierno del señor Urtaran, y que esperemos que no siga así. Una cosa es que tirar de las orejas a la administración sea pues a veces cansino, pero nos preocuparía que esto se convierta en algo que se vaya a repetir, desde luego. Y bueno, pues sintiendo que te haya quitado todas las horas del sueño, pues benetan eskerrik asko, oso erraza izan da zurekin lan egitea, oso erraza, eta uste dut harreman polita izan degula, eta askotan eztabaidatu dugu, ez gera ados egon beti, baina bueno, sorterik onena opa dizuegu, eta bueno, eta egongo gara. Dudarik gabe, batzordean bada ere, egongo gara. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, López, eta beraz zuri, Anderea. Bokatzeko talde politikoen txanda, Alderdi Popularrarena. Día de Zobazu, Anderea. Eskerrik asko. Pues este turno normalmente lo empezaría dando las gracias al síndico por todas las explicaciones que nos ha dado, por el material que nos han entregado, donde realmente pues vemos caso a caso cuáles son las situaciones, cómo se han resuelto en algunos casos y en otros no. Pero hoy ese agradecimiento tiene que tener un color especial. Un color especial donde vamos a subrayar el trabajo que hay detrás del equipo, pues que aquí estáis presente. Y alguno más que ha debido haber por ahí también, efectivamente. Bueno, pues ese agradecimiento hoy va, pues como digo, de una forma especial, después de que casi el titular de este pleno será que el síndico se despide, pero esa parte de la despedida la haré para el final. Ustedes, cuando nos presentan esta memoria, pues se nos dan todos los datos, mejor dicho, bueno, todos los expedientes que han podido tener a lo largo del que se han tenido, a lo largo de un año, pero lo importante también es sacar conclusiones, extraer las conclusiones que nos pueden hacer tomar el pulso a la ciudad, ver por dónde va, ver qué preocupa y, en definitiva, bueno, pues que nos ayude a todos a que hagamos también una ciudad mejor. Bien, han empezado hablando de un balance de cifras, y hablando también de que están creciendo los casos que van al despacho, al servicio, y eso ya podemos extraer la primera conclusión, y es una de las cuestiones que aquí aparecen, la evolución del servicio según la ciudadanía, y que usted también, señor Gachendía, ha hecho mención, donde la respuesta por su parte es buena, muy buena, y así lo recibe la ciudadanía. Y como usted también ha dicho, toda la información que le dan los ciudadanos en estas evaluaciones, pues es un algo muy positivo para valorar, porque les va a hacer crecer, les va a hacer mejorar día a día. Y eso, vuelvo a incidir, no solamente va a ser bueno para el servicio, sino para todos. Ustedes, además, son un indicador que nos hace a nosotros también tomar el pulso a la ciudad, ver dónde están esos puntos débiles, ver qué es lo que preocupa a la ciudadanía, porque detrás de cada caso, detrás de cada expediente, hay una persona, hay una familia y hay una situación, no solamente son números. Y bueno, pues cuando hablan también de tiempos, de la conformidad, de la resolución, yo a eso no voy a decir nada, seguramente el que esté más contento será aquel que ha salido, como decía el señor López de Minay, victorioso, ¿no?, en la sentencia, vamos a decir, la solución. Pero no, yo creo que es algo que simplemente tiene que ser positivo para evaluarse y de valor por el servicio, y nosotros como institución para tener en cuenta también, ¿no?, que es lo importante que hay en este servicio. Como digo, hay que sacar conclusiones, y la primera es ese reconocimiento que hay a la sindicatura por parte de la ciudadanía, y entiendo que también por parte de toda la corporación. La segunda conclusión que a mí me gustaría extraer es la evaluación que hace el síndico de la otra parte, en este caso de la administración, los departamentos. Esa parte en la que en muchos casos de la que requieren información, y en otros casos a la que demandan otro tipo de actuaciones, o bien por una recomendación, por una queja y de demás cuestiones. ¿Cuál es esa evaluación que hacen a los departamentos?
municipales. Y he de reconocer que leyendo los casos hay algunos que pues, subrayo porque es importante. Y nos preocupa, por ejemplo, cuando se da, permítame la expresión, la callada por respuesta. Y cuando escuchamos o leemos algunas frases como tras la emisión de la recomendación y al no obtener respuesta, cuando otra frase, se había presentado ya dos quejas al ayuntamiento y todavía no había recibido respuesta, hemos advertido una notable falta de previsión y coordinación entre departamentos e instituciones y una a la que usted ha hecho referencia cuando una persona no le coge en el teléfono en algún servicio, pero cuando dicen que es un problema que sufre el síndico a diario. Yo entiendo que esto es una cuestión que es relevante. No digo que todos los días o de una forma reiterada, pero sí es un tirón de orejas que se debe hacer, como usted ha dicho, a los aludidos. Entonces, bueno, pues ahí va mi primera reflexión, ¿no? Pues que tenemos que dar desde las instituciones, en este caso desde el ayuntamiento, los distintos departamentos que tienen pues, esa relación con ustedes y al final con la ciudadanía, pues que dé la respuesta, que podrá ser o no más del gusto o menos del gusto de ustedes o la ciudadanía, pero es importante dar respuesta. La siguiente cuestión son las resoluciones que han emitido. Y que bueno, pues que como digo ustedes son ese reflejo de lo que podemos escuchar en la calle. Nosotros, en nuestro grupo de la Ruta Social, también escuchamos muchas de estas cuestiones, pero también en otros foros como pues, el 010, en el Buzón del Ciudadano, ¿no? Y tres temas que son muy importantes y que también quedan reflejados. Tema de Hacienda, Medio Ambiente y Espacio Público y tema de Seguridad Ciudadana. Y otra cuestión que también me parece relevante, los barrios que más quejas muestran, que aquí aparece, Casco Viejo y Ensanche, Salburúa hacia Zabalgana, de lo viejo a lo nuevo. Bueno, pues son unas conclusiones o unos datos que creo que son algo para estudiar, ¿no? El porqué. Si nos vamos a algunas de las áreas, como decía, de más calado, de mayor enjundia, empezaríamos con Hacienda. Es imposible hablar de muchos casos porque ya hemos tenido comisiones y en algunos de ellas ya hemos discutido de casos concretos y no quiero hacerlo. Pero, por supuesto, sí hace referencia al informe extraordinario que se hizo sobre las ordenanzas fiscales del 2017. Unas propuestas que en algunos casos fueron aceptadas y en otros no han sido aceptadas y que también, como ha dicho usted, parece que se resisten algunas de estas cuestiones para 2018. Estamos ahora en un plazo para poder debatir estas ordenanzas y seguro que al menos desde nuestro grupo alguna alegación haremos al respecto porque entendemos que hay que corregir estas situaciones, estas quejas y estos problemas ustedes nos han puesto claramente esa luz roja, ¿no? Donde debemos estudiar y donde tenemos que tener cuidado. Hemos hablado del IBI en el caso de la copropiedad, de las basuras para los locales sin acondicionar, de los precios públicos por utilización de instalaciones deportivas y municipales, cómo no, de la tasa referida a expedición de informes, copias de atestados, informes técnicos de incendios, etcétera, donde usted pedía esa eliminación de los tres casos, el ABC, y además con una clara explicación, y es que bueno, pues que no es legal y que además el acceso a esa información debe ser gratuita. No así de esa copia, pero sí del acceso a la información. Y donde hemos visto que en estas ordenanzas que nos han presentado para el 2018, el Gobierno, lejos de aceptar sus recomendaciones, ha incrementado estos mismos epígrafes. Bueno, algo que desde luego algo haremos al respecto desde nuestro grupo. Tema estrella de Hacienda. Las plusvalías, el triste impuesto de las plusvalías, como usted ha dicho, casos en los que se ha calculado mal este impuesto, donde la VPO se ha calculado como si fuera una vivienda libre, que también hemos señalado como algo que no debe ser, que no podía ser así, que tenía que ser pues algo a estudiar, o los casos de desahucios con ejecución hipotecaria, y donde, en fin, al fin y al cabo, donde ese plus valía es una minus valía,
donde está claro que no se gana, donde el ciudadano no gana con la venta de su inmueble, sino que al contrario, en muchas ocasiones pues tiene una considerable pérdida. Y donde se ha generado una clara indefensión por parte de los ciudadanos. Usted nos ha planteado algunos casos que ya estaban en 2016, pero es que en el 2017 la memoria también, o en los casos que hemos visto, que va a haber más. Entonces, aunque se ha hecho estas reclamaciones, estos pronunciamientos del Tribunal Constitucional y demás, pues es algo que preocupa, que nosotros hemos debatido ya en muchas ocasiones en comisiones de Hacienda y donde no quiero repetir esos debates, pero donde hay que poner, y desde el Gobierno en este caso se tiene que poner una solución, que no sea una patada para adelante, que vaya ya a la siguiente legislatura o que amplíen los casos pues en los juzgados y demás. No, eso hay que poner, hay que dar la cara, hay que ver cuál es la situación. Y donde si usted tiene dudas de qué va a pasar, pues nosotros también. Pero desde luego que seguiremos ahí pues viendo si efectivamente esta norma foral es un obstáculo, si desde el ayuntamiento se puede hacer algo, que seguro que sí, y donde al final va a repercutir en el ciudadano. Y esto que si bien consideramos que no debe ser así, este impuesto de plusvalía cuando hay una minusvalía, pues tendremos nuestros momentos de debate. Otra cuestión, medio ambiente y espacio público. La poda de arbolado ya es un clásico, pero desde luego donde hay que hacer una mención especial es en el tema de ruidos. Control a los veladores, efectivamente, ahí se necesita mayor control si realmente tienen licencia o cómo están ejerciendo ese servicio. Y sobre todo, y pongo una estrella en el trabajo que han estado realizando con lo relacionado a la conciliación del ocio nocturno y el descanso vecinal, concretamente con la plataforma del casco medieval. Nos consta y consta en la memoria el trabajo que han desarrollado con ellos, todas las soluciones que incluso la plataforma también planteó y que aunque no se han tenido en cuenta, pues bueno, ha pasado los meses. Parece que bueno, algo de la ejecución se hará con los mapas de ruido, ya veremos en qué queda todo eso, pero bueno, ese plan integral de sensibilización y conciliación que pedían, bueno, pues todas estas cuestiones están sobre la mesa, nos han preocupado también a los partidos, también lo he comentado, y entiendo que es algo que estrella positiva especialmente, pero que tendremos que hacer un mayor seguimiento. El mantenimiento de edificios municipales, también se nos dio alguna promesa a nosotros como grupo político, el señor Prusilla en primera ocasión y posteriormente fue el señor Zapatero, que nos presentaron un plan de mantenimiento de edificios con el tema de accesibilidad, ahí hubieran estado perfectamente las escuelas infantiles, esas escuelas que tenían esa carencia de accesibilidad. Lo mismo que, bueno, pues también es de obligado anuncio la solicitud que nosotros como grupo municipal hicimos de agilizar la gestión de las licencias para la accesibilidad, especialmente en locales comerciales, porque al final redunda no solamente ya en el comercio, sino en los propios vecinos, con lo cual, bueno, pues cuanto mayor y más rápido sea esta gestión de las licencias en la accesibilidad, pues también ganaremos todos. Otro tema, urbanismo en Sánchez 21. No es que haya efectivamente muchos casos en esta área, pero sí tienen especial relevancia todo lo que ha tenido que ver o tiene que ver, porque seguiremos con el tema de ascensores a cota cero, un gran número de consultas, por cierto. Con la sentencia incluso del Tribunal Supremo para el tema de los locales y demás, bueno, pues es algo que seguiremos en el estudio y veremos en qué va acabando cada uno de los casos y en definitiva yo creo que todos. En Sánchez 21, con ese gran número de casos por la mala gestión al final que se vino realizando en la extinta agencia de Ariz, ustedes comentan que no hay escritos que hagan referencia pues a qué pasó, ¿no? Entonces, bueno, pues eso hay un punto negativo que hay que corregir y que yo creo que eso ya quedará en los anales de la historia municipal, pero que seguirá siendo algo, vamos a ponerlo en positivo, ¿no?, de lo que hemos aprendido. Los casos de Lambide con la RGI, ¿qué voy a decirle? Tema de RGI, nosotros hemos hablado mucho donde pues, se deniegan ciertos accesos de una forma injustificada, ¿no? Y que nosotros, pues, como digo, que hemos denunciado.
y, en definitiva, muchos casos, muchas personas que se han puesto en sus manos porque han confiado en usted, en ustedes, porque esto, efectivamente, usted, señor Rachandía, es la voz, pero el equipo pues está aquí presente. Está Leire, que nos lo ha demostrado claramente con sus lágrimas. Adolfo, tenemos ahí un equipo de trabajo que se ha implicado y, como usted ha dicho, orgullo, compromiso, implicación, son tres grandes palabras, tres grandes cuestiones muy positivas que tiene que tener una persona que está al final al servicio de la ciudadanía. Ustedes, efectivamente, bueno, pues casi me atrevería a decir que hacen un poco de el otro concejal de gobierno, ¿no? El último, el nuevo, pero que al final no solamente van a resolver asuntos pendientes, sino que están dando la cara a muchos ciudadanos que tienen problemas, y cuando se tiene problema es una situación de vulnerabilidad en la que, bueno, pues ustedes están ahí para ayudarles en la mediación, para ayudarles en una orientación y, en definitiva, pues para hacer, como ha dicho, aumentar esa calidad democrática. Sin más, quiero reiterar el trabajo que han estado haciendo durante este tiempo, la implicación con la ciudad y también con el gobierno, con todos. Solamente tendría palabras de agradecimiento. Pero como quería decir, esto no es un adiós, sino que todavía nos quedará alguna otra comisión, algo más, con lo cual solamente voy a terminar diciéndole que tengan unas buenas vacaciones, que se las han merecido y que sigan estupendamente. Gracias. Gracias, señora Díaz de Zegoazúa. Para terminar el pleno, señor Garchendía, si quiere cerrar con su segunda intervención. Bueno, labur, izango, lau kontu besterik ez, ez. Batetik, eskerrik asko. Eskerrik asko berriz ere, zinegotzi jaun andreoi. Guretzako plazerra izan da. Plazerra izan da lau ia bost urte hauetan lan hau egitea, eta egingo duguna ere, ez. Ideia batzuk aipatzekotan, ez dut insistituko esandakoetan, ez, baina bat aipatu da eta nik uste dut interesgarria dela, ez, bitartekaritzaren kontu hau eta intermediazioen kontu hau, ez. Gure helburua beti izan da arazoei soluzio bat bilatzea eta alzela bi aldeen arteko adostasun baten bitartez, ez? Eta horretan saiatu gara. Askotan errezago izango zen eta azkarrago segurazki, ebazpen bat ematea edo horrelako zerbait eta bukatutzat ematea kontua, ez? O sea, emitir una recomendación, una resolución de este tipo y dar la cuestión por acabada, ¿no? Pero siempre nos hemos preocupado porque o hemos procurado que realmente se llevara a fin eso que lo que nos habíamos comprometido de alguna manera, ¿no? Que la cosa no terminara, yo he emitido mi recomendación, he emitido mi resolución y ya está, sino procurar que realmente las cosas se hicieran, ¿no? Y pues como el caso del huerto que les he dicho antes o tantos otros, ¿no? A veces cosas aparentemente sencillas, pero que cuestan horrores. O sea, borrar un mural de una pared nos ha costado 2 años, ¿qué les voy a decir? Y bueno, pues esto es difícil de entender también para la ciudadanía, pero bueno, finalmente quiero decir, mi objetivo, nuestro objetivo no ha sido emitir una petición de oiga, hágase, sino realmente velar porque se hiciera, que no es lo mismo, no son la misma cosa, ¿no? Por tanto, esta cuestión de la intermediación me parece muy interesante, ¿no? En relación a la mediación propiamente, ¿no? Y en los conflictos, también es un tema, no lo he citado, pero es un tema, bueno, estamos contentos, yo creo que hemos intervenido en algunos asuntos que realmente pues tuvieron su repercusión, pero es más, lo diría, López Aberasturi Andrea que aipatu denaren inguruan, eta preste ongana preste ongo gara, o sea, edo zen bitarte garitza lan egiteko gure irian egon daitezken arazo balarriagoetan eta barrez. Egia da, bitartekari izateko alde biek ikusi behartzaituzte bitartekari bezala. Eta hor dago gakoa, ez? Horrelako gatazka handi bat sortu denean, aitortuko dizuet, zalantzak sortu zaizkigu, zarata handia sortzen denean. No? Cuando se ha generado mucho bullicio en relación con determinado asunto, siempre me ha preocupado mucho no pronunciarme, o sea, que alguien pensara que la oficina del síndico no se pronunciaba,
pero también me preocupaba hacer ruido donde ya había ruido demasiado, ¿no? Y no aportar nada, no aportar gran cosa. Nos ha parecido adecuado que allí donde interviniéramos pudiéramos aportar algo, ¿no? Y por tanto, y lo digo, y vamos, es una cosa que la suscribo absolutamente, y mis compañeros también, allá donde podamos aportar algo, estaremos encantados de intervenir y de participar por descontado. Una segunda cuestión en relación con la preocupación sobre el cese, sobre mi anuncio, ¿no? Bien, quiero decir, Argita Garbi, ¿no?, que este cese es una cuestión meditada, es una cuestión pensada, que no tiene ningún tipo de vinculación en absoluto ni con la labor que hemos realizado, ni con la respuesta por parte del Ayuntamiento, ni nada de eso. Es decir, les puedo asegurar que es una decisión personal, meditada, como digo, que tampoco es nueva, porque de hecho cuando asumí la sindicatura y cuando la hablé con los grupos políticos, yo me comprometí a ocupar este puesto durante 5 años, ¿no? Bueno, ya les he dicho, esta es la cuestión. Yo les confieso que la implicación pues me ha pasado factura también en alguna medida, aunque esto suene un poco raro hoy en día, pero sí, reconozco que cuando habla de las horas de sueño, pues es bastante literal, la verdad les digo, y esto es difícil de creer en una autoridad pública o tal. Bueno, pues aquí hay de todo, personalidades hay para todo. Y entonces a mí pues la cosa me ha costado un poco, y entonces yo creo que llega a un punto, además me ha pasado ese fenómeno que creo que lo he pasado de lo he citado de pasada, y es que ya últimamente me empiezan a contar casos y ya creo que conozco todos los casos que pueda haber sobre problemáticas ciudadanas, ¿no? Es decir, el que me plantea la señora de la limpieza, mi primo, que oye, tal, a mí me ha pasado. Y digo, bueno, sí, es, efectivamente, tengo de esos un montón de expedientes y es un clásico y tal y que cual. Entonces ya cuando llega a ese punto, pues digo, bueno, pues por no caer en la reiteración y en la respuesta facilona y tal, no sé qué, bueno, pues me parece positivo, ya digo que pueda haber otra persona que venga con ilusión renovada y que le aplique su impronta, porque como digo, es una institución que bueno, pues a mí mismo me generaba mis dudas, ¿no?, cuando accedí, porque pues, tampoco tenía muy claro yo cómo tenía que ser como síndico, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que uno mismo le aporta su impronta y su personalidad. Y por tanto, ya digo, desligar de cualquier otra consideración, porque es una decisión personal, meditada y que, como digo, pues sin más, ¿no? También es verdad, se me ha notado bastante, se me ha visto bastante el plumero, pues mi condición de abogado y tal, entonces esta cosa de las leyes, pues aunque soy de vocación tardía, pues también me atrae, entonces bueno, pues en fin, va un poco por ahí la cosa. Sin más, como digo, agradecerles de todo corazón, agradecerles a Adolfo y a Leire, que son unos fenómenos absolutos, eso sí tengo que decirlo, son unos fenómenos absolutos porque la calidad tiene que ser un todo. Yo lo he dicho muchas veces, podemos hacer planes de calidad, de no sé qué, de gestión, de tal, pero si resulta que en la ventanilla ponemos a alguien que no da el nivel, pues ahí se nos cae todo. Porque al final la primera persona que atiende al ciudadano o la ciudadana, ese es el que da la imagen de la institución. Y si esa persona no atiende como es debido, pues tal. Y si el que está detrás pues es un poco estiradillo y tal y igual, pues tampoco. Y entonces, bueno, pues hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestra dedicación en eso. Una vez hablé con un... Hay un síndico que estimo especialmente, es un tío muy especial, es el síndic de Mollet del Vallès. Este era responsable de atención al usuario de Agbar, de Aguas de Barcelona, y él lo cuenta muy bien la labor de la sindicatura. En alguna otra ocasión lo he comentado, que me perdonen las concejalas de la comisión, pero... Y este viene a decir que la actividad de una empresa, en este caso el ayuntamiento, es como una gran cadena de montaje. Es decir, ustedes son la cadena de montaje. Y en general, en la gran mayoría de las veces, las piezas que ustedes montan están bien montadas. Y eso hay que decirlo, y están bien montadas. Pero a veces en toda cadena de montaje pues siempre cae alguna pieza defectuosa que se cae al cesto, ¿no? Pues porque tiene pues alguna tara, alguna cosa, algún defecto, ¿no? Y entonces ahí entra la labor de la artesanía, ¿no? La artesanía, la reparación de esa pieza. Y es un poco la labor que hemos hecho. Hemos hecho un poco de zapateros, hemos hecho de curas de pueblo, les reconozco honestamente, hemos hecho un poco de... Pero esa labor, pues eso, cercana, artesanal, y procurando pues que al final la pieza, el zapato saliera con lustre y que la persona se fuera contenta, ¿no? Porque ya digo, el trabajo, el resto, la mayoría de las veces lo hacen ustedes muy bien. Honestamente lo digo, pero en aquellos casos en los que la pieza sale mal, pues ahí es donde se obcecan ustedes, se atranca la máquina y a veces cuesta que vuelva a ponerse en marcha. Eso es todo. Eskerrik asko bihotzez eta aurren arte. Eskerrik asko zuri, Gartxandia jauna, eta honekin batera bukatutzat ematen dugu osoko bilkura.